Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más por la noche a los directos de Domótica Solar, como estamos ya acostumbrándonos a tener estos directos los miércoles por la noche a las 9 y media. Eh, como siempre, un poquito de, de novedades. De la semana. Aunque está la semana, la verdad que mucha novedad no ha habido. Eh, estamos bastante volcados en el tema del. Del Iota porque está habiendo complicaciones y problemas. Eh, por cierto, Lalo, buenas. Tenemos una conversación pendiente todavía para. Para el tema de. de Iota y todos estos rollos. Porque bueno, hemos estado investigando mucho, hablando mucho con el. Con el tipo del IotaBat, el Bob Lemaire, este y bueno, en teoría creemos que se puede hacer, pero estamos en ello. Hemos encargado placas ya, hemos ya hecho, bueno, hemos hecho, ha hecho ya mi colega un diseño ya de, de la, dos de las placas de prototipo para hacer las pruebas. Y bueno, estamos de momento haciendo, haciendo esas pequeñas pruebas, eh, también como novedades. Me van a prestar, no sé cuándo exactamente, pero en teoría en breve, me van a prestar una batería Huawei con un inversor Huawei para analizarlo, para poder eh, trastear con el inversor y con la batería y que midamos eh, rendimientos de la batería, aprovechando que el pisurga pasa por Valladolid. Y en cuanto a novedades que hayan ocurrido más en la semana, pues de momento bastante tranquilo. Mucho trabajo, mucho lío. Mucho estudio de placas solares, porque la verdad que además estudios bastante complejitos de... Es que voy a comprarme un coche, es que voy a cambiar y voy a poner no sé qué, voy a poner no sé cuánto, entonces son bastante más complicados los, los consumos, ya que te... O sea, los consumos. Los eh, estudios, ya que te hacen... Eh, te, tienes que simular los consumos, tienes que inventártelos... bueno, es un, poco, es un poco lioso, pero la verdad que es interesante, es interesante hacer. Así que eso es un poquito las, las novedades de, de hoy. Eh, este fin de semana, en principio, tendremos más vídeos de la batería y tendremos un vídeo a sugerencia de uno de vosotros, que no recuerdo ahora quién fue. Eh, tendremos un vídeo de cómo gestionar. El balance neto en la hora. ¿vale? Es decir, vamos a tener un vídeo que lo que vamos a, a conseguir es eh, saber en, es, en la hora en la que estamos, es decir, en la hora en tiempo real. Por ejemplo, ahora son las 9 y media, pues desde las 9 hasta las 10, o pasa pues, claro, ahora estamos a las 9 y media, faltan 25 minutos para terminar, pero bueno, desde las 9 hasta ahora, las 9 y 34, eh, vamos a saber cómo está el balance neto, si estamos en positivo, si estamos en negativo. ¿Para qué? nos va a permitir una cosa muy interesante que es que nos va a permitir poder eh, si tenemos el balance a nuestro favor consumir aunque consumamos de la red es decir me, me explico imaginaros que eh, estoy haciendo o sea, eso quiero cargar el coche lo voy a cargar solar en teoría pero justo acabo de llegar ahora a las cinco y media ¿vale? o sea, a las nueve y media acabo de llegar ahora imaginaros que eh, de 9 a 9 y media haya habido un montón de sol y se hayan exportado 2 kilovatios, ¿vale? Entonces, si, si llegamos a las 9 y media vamos a cargar a las 9 y media el coche, de repente igual puede que no haya sol suficiente, entonces diríamos: bueno, pues no arranco el coche, no lo voy a cargar ya, pero es que has, has volcado contra la red 3 kilovatios, con lo cual, como has volcado contra la red 3 kilovatios, tienes 3 kilovatios excedentes en esta hora. Puedes cargar, puedes coger de la red 3 kilovatios y estarás a cero. Con lo cual realmente. Eh, puedes consumir, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo controlar, cómo saber nuestro balance neto dentro de la hora, ¿vale? Entonces, eso va a ser el, el tema de cómo va a ser el vídeo de, de este fin de semana. Y luego, pues ya os digo, seguramente habrá otro vídeo de montaje de la batería. En el que ya en esta vez, pues vamos a estar montando la, la batería un poquito. Y, y, y bueno, pues ya vamos a estar un poco montando la, la batería, ¿de acuerdo? Así que nada, si queréis empezamos la ronda de preguntas, empezamos saludando y todo ese tipo de, de cosas. Eh, Mecatrona, madre, Lalo, buenas noches, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bruno, buenas noches, ¿cómo andamos? Luis Amorós, buenas noches Luis. Miguel Rodríguez también buenas noches. Pablo Mikhailov, buenas noches de qué hablamos hoy. Pues bueno ya veremos, ¿no? Ya esto ya sabéis que esto es un poco por donde queráis dirigir vosotros. Yo me limito a contar una breve intro de las cosas que han pasado durante la semana y eso es vosotros los que empezáis a preguntar y empezáis a hablar de temas para que según vayan saliendo los temas pues nos vayamos un poquito hablando de unas cosas o hablando de, de otras. Petri Sucio, buenas noches, buenas noches Petri. Me revienta los hígados, buenas noches a todos. <laughs> Madre mía, mía, no me Eso Sois unos cracks. Blender, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal todo? Jamusun, buenas noches. Sebastián, también, buenas noches. Y Ronaldo Campo dice, buenas noches. ¿Podrías hacer un vídeo instalando todos los softwares de domótica en una Nvidia? Jetson, no es un computador de placa rusa como la Raspberry, pero mucho más potente, sí, lo conozco, pero no lo puedo hacer porque no la tengo, así que es un poco complicado. No dispongo de una. Eh, lo que pasa que, a ver, aunque la tuviera, porque que está interesante para temas de, de IA, de inteligencia artificial. No creo que hiciera un vídeo aunque la tuviera de eso. Haría otro vídeo de, de, de cosas interesantes que se pueden hacer con ese trasto, porque ese trasto está muy bien para temas de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Pero para instalar el software de la domótica y todo eso, hombre, es que no tiene mucho sentido porque es que no la tiene nadie. Aparte es que es para una pasta. Entonces, yo ya sabéis un poco la filosofía que tengo con esto, ¿vale? La filosofía que tengo con esto es hacer algo que todos podamos. Que to Espera, bajar un poco el zoom, que si no se me ve muy grande. Ahí, un poquito menos, perdonarme que la filosofía que tengo siempre es tener un solo eh, una sola plataforma de hardware, vale. Si ya es complicado con una sola plataforma de hardware que todo te funcione, porque ya lo vimos por ejemplo con el caso de con el caso de InfluxDB. El primer vídeo que hice que es de febrero por ahí me quiero recordar febrero enero en el que eh, indicaba cómo instalar todo, ya está, entre comillas, reparado el, el, los scripts de instalación. ¿Por qué? Porque los scripts de instalación originales, cuando se hizo ese vídeo, andábamos en versión 1.8 de, de Influx era la latest. o sea si tú le ponías instálame en el contenedor instálame eh, influxdb te instalaba como ulti, porque si no le pones nada te coge la última por defecto instalaba la 1.8 que la 1.8 si tienes eh, si es compatible con 32 bits con cosa o con, con plataforma 32 bit hay para arc 32 vale eh, a los pocos meses no sé exactamente cuánto pero no sé si fue en marzo o en abril ya sacaron la 2 y era la latest, ¿vale? Y la 2 solo está para 64, con lo cual dejaba de funcionar el script que hice. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Pues os cuento esto, porque es que el problema. Si ya con una sola plataforma, que es Raspberry, ya estamos con líos de que dejan de funcionar las cosas, imaginaros y si empezaremos a tener. Pues que se hará con PC, que se hará con una Nvidia Jetson Nano, que se ahora con no sé qué, que sea con no sé cuánto. Es que no es manejable, o sea, es que. Eh, no lo veo útil. Aquí al final de lo que se trata es de llegar a la más gente, a la mayor gente posible. Si nos dedicamos a tener 20.000 plataformas, al final esto lo que es es un servicio técnico particular de cada uno. Entonces no le veo la gracia. Por eso he elegido un hardware barato, porque las Raspberry son baratas, ahora están más caras por el rollo de, de la escasez de componentes, pero vamos a suponer que de aquí a unos meses empiecen a bajar. Entonces realmente yo no le veo sentido ninguno empezar a utilizar diferentes componentes. Lo máximo que es probable que haga, pero por otras movidas de, de un proyecto que estoy haciendo ahora mismo al mismo tiempo, es que enseñe cómo instalar contenedores en una NAS de Synology. Pero porque casualmente voy a tener una NAS de Synology por un proyecto que no tiene que ver, bueno, tiene que ver con esto las cosas de la energía, pero me refiero que por un proyecto que, que voy a tener que tener una NAS porque en ese proyecto tienen NASes y pff, aprovechando que he pasado por Valladolid lo haré para una NAS porque es algo que puede tener más sentido porque hay gente que tiene sus NASes en casa, pero dedicarme ya a, a dispositivos más, más particulares, no lo veo dice Lalo enterado Luis, te enviaré un correo con el avance que tengo espero la siguiente semana ya tener el diagrama completo para mandar las, las placas a fabricar, sí, 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 acuérdate que tenemos una conversación pendiente no te he contestado porque la verdad que no, es que no he tenido tiempo de contestarte, pero ya sé que tenemos una conversación pendiente, o sea que sí, sí, perfecto. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Ladrón. Dice, "Saludos a todos y propicias noches." Uy, qué bueno, propicias noches. Eso no la había oído, no la había oído nunca, pero está muy buena. Dice Ladrón dice, "He estado haciendo cálculos y me sale a unos 5 céntimos de euro el kilovatio con las placas solares." Eh, gran pregunta, pues depende de lo que te cueste, depende de lo que te cueste todo el sistema solar, depende cuántos años pretendes que te esté produciendo eh, todo el sistema solar, vale, porque depende cuántos años pienses que eso te va a aguantar y, y sacas la producción por PVGS y podrías sacar en teoría cuánto te va a costar esa energía en total, o sea que sí. Sí, sí, lo podrías, lo podrías decir así. Podrías saber cuánto te va a costar esa energía que se va a producir. Dice Sonia, buenas Luis, por fin os instalaron el Injetín. 14 placas de 455, 7 al oeste y 7 al oeste. O sea, 7 al este y 7 al oeste. A lo largo del día de hoy ha producido 24 kilovatios. ¿Cómo lo dejo? He pues muy bien. Muy bien. Ah, habéis conseguido el Yanitza. Ah, qué bien. Qué bueno que hayáis conocido, que hayáis conseguido el Yanitza. Por cierto, ¿qué os ha costado el Yanitza por casualidad, por, por curiosidad. Y, y. escribirme porque quiero saber. O sea, si no, si no te parece. Bueno, lo que pasa es que no tenéis batería. Bueno, pues se puede hacer con inyección cero. Hay que, hay que mirarlo. Es que yo no tengo nada claro comprarme el Janitza, ya que tengo ya otro. Porque yo creo que es que tiene algo mal en software. Yo no creo que sea tanto problema del. del bueno, a ver, para el que no esté enterado de esto. Eh, está, eh, el Injetim tiene un problema con. con el ajuste. De la potencia de tanto el, de las placas solares como de, de la batería, ¿vale? Cuando él tiene que regular la potencia, que con la batería le pasa continuamente, eh, no funciona muy bien. Es como si fuese lento leyendo eh, la, la línea distribuidora, porque lo que tiene que hacer es decir: vamos a ver, ¿estamos consumiendo energía de, de la línea distribuidora? Pues o subo las placas, o subo la batería. Tanto nada queda que tanto. Las placas no son tan regulares como la batería, es decir, la batería es más fácil subirla. Porque las placas igual no hay sol. Vale, entonces, eh, si es al revés, es decir, si estoy exportando energía, pues lo que tengo que hacer es dejar de exportar con la batería y cargarla o simplemente sacar menos energía de la batería. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese ajuste, cuando hay una modificación en el consumo de la casa, no es muy bueno, no es. pega mucho bandazo, da unos bandazos muy grandes. Y en teoría, eh, aunque en principio decían que no, en principio la gente de GTE decía que no, no, que es que estáis estresando mucho al inversor porque porque le estáis eh, leyendo cada segundo por el Modbus y es como que no, no me cuentas películas porque he hecho la prueba de no, le no dejarle no leerle por el Modbus absolutamente nada y sigue haciendo lo mismo y es que aparte viendo los gráficos de cómo hace él el ajuste es que tarda mucho, tarda mucho desde que o sea, cuando él se entera que hay una variación, el, 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 la modificación de potencia que aplica es muy bestia. Entonces, claro, se pasa para el otro lado. Entonces está el control, pum, pam, pum, pam. Entonces da, da muchas vueltas. En teoría, ellos dicen que con un, con un eh, batímetro más rápido, en teoría que se soluciona el problema. Y hay dos. Uno es el Janitsal, que está la Osonia. Y otro es el, el, un, un Carlo Gavazzi, el, el ET112, lo que pasa es que es trifásico y es muy grande. Y lo que pasa es que el Yanitza, para encontrarlo está complicado. Pero bueno, bueno, hay un grupo de compra, no sé qué rollo, si no sé si lo han encontrado. Ya miras por curiosidad cuánto te, ha, cuánto te ha costado. Nos dice Alberto, dice, hola Luis, dice, primera vez que pillo un directo, gracias por tu canal, visito todos los vídeos, me gustaría que me contestas el comentario que te puse en el directo del día 13, gracias, espero el iota. Eh, normalmente contesto todos los comentarios, de que no sé si tengo dos o tres comentarios sin contestar, si es el caso, eh, pues igual es uno de los tuyos, pero sé que como máximo tengo tres comentarios sin, con, sin contestar eh. y normalmente si no los contesto es porque o estoy mirando la, la contestación o lo que sea, pero siempre al final o sea, una cosa es que no reconteste a un comentario, eso es muy probable porque esos no me los advierte YouTube Studio esos solo salen como campanita dentro de YouTube y de esos no me suelo enterar mucho. Entonces un recomentario es difícil, o sea es probable que no lo haga, pero un comentario es casi imposible que no lo haga. Vamos, ya te digo yo que es muy raro. Tarda más o tarda menos, pero no dejo nunca ningún comentario sin contestar. Pablo, buenas noches, buenas noches. Pablo, cómo estamos. Ricardo, buenas noches, buenas noches. Ricardo, buenas noches. José Antonio. Venga, dice Vladimir, dice, buenas noches, hay un Auxeli Pro 4PM con pantalla y Ethernet para carril DIN. Se un montón de, posi de posibilidades. Comenta qué te parece. Pues mira, yo tengo uno aquí que de hecho, bueno, está ahí, por no levantarme y no dejarlo sin tal. Pero vamos, que, que tengo hecha una tengo hecho una review de él del ese es el 4 eh, el 4M no, el 4P 4 Pro, me parece que sí, creo que es ese, creo que es el 4 Pro el que estás diciendo. Pero bueno, básicamente principalmente lo que es es un contactor de 4 canales hasta 16 amperios por canal con pantalla, puedes accionar desde la pantalla los 4 canales, tiene medidor de consumo, es formato de eh, y y es Ethernet y me gustó mucho, literalmente mucho, o sea, está muy 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 bien. Me parece una pena que no lo haya con, pero que lo van a sacar, porque los están sacando todos. Porque de hecho lo que han hecho es que está muy bien pensado. Estos tíos son muy listos. A mí me gusta mucho esta gente de, de serie. Lo que han hecho es sacar todos los dispositivos que tienen, pero en gama, pero que básicamente es formato DIN y con RJ45 y con scripting, que ya hice vídeo del scripting, que mola un montón el scripting y se pueden hacer cosas. Muy chulas, o sea que yo, vamos, fan, les llevo como quien dice aquí en el corazón, pero me gusta mucho, me gusta mucho los dispositivos ELI, los que van alimentados continuamente, los que van alimentados por batería dejan un poquito, que un poquito bastante que desear los dispositivos de ELI, los de batería no son, en general no son ninguno bueno, pero los de, los que van a corriente, con, o sea, a, a, conectados a 220, esos son todos muy buenos. Jamusun dice, ¿podrías explicar de qué manera sencilla regular la distancia regular a distancia, perdón, con domótica, la tensión potencial la resistencia de un termo? El, lo más fácil y lo más sencillo, Fride, ese. Eh, es un proyecto que ha hecho Pablo que está muy bien. Porque la verdad que está muy, muy chulo y te permite eh, tanto regularlo automáticamente, conectándose con el. con el. lo diré. Con el inversor, se conecta al inversor, obtiene los datos del inversor y obtiene los datos del inversor, te dice si está exportando energía o no, o si tienes excedentes o no si tienes excedentes y puedes hasta configurarle para que eh, eh, caliente el agua solo con excedentes solares. Y luego tiene un montón de, un montón de configuraciones. Tiene, la verdad que está muy bien. Tengo pendiente el vídeo y es una de las cosas que debería de hacer ya. Pero como en, en principio creí que lo iba a hacer con Francisco de Solares, lo que pasa es que no me está un poquillo oleado. A ver si le escribo y oye, si no puede, pues lo hago yo y ya está. Y ya toma por saco. Tampoco me voy a liar mucho con, con eso. Así que nada. Lucova dice, buenas noches. Mi pregunta es la de las pilas de. Es las pilas de litio que estén cargándose. Puede a la vez también estar dando energía o si mientras cargan no pueden ofrecer energía, no, o se cargan o se descargan. Lo que pasa, que lo que te va a ocurrir es que eh, tú tienes 5 eh, kilos, o sea, me refiero teniendo un inversor híbrido, ¿vale? Es decir, un inversor que tiene conectada la batería al mismo tiempo que tiene conectada la... Que tiene conectadas las placas. Entonces, lo que te va a ocurrir es que puedes estar las placas produciendo 5 kilovatios por poner un número cualquiera, y entonces la casa tenga un consumo de 3 kilovatios. En ese caso, de esos 5 kilovatios, 3 kilovatios se van para alimentar los consumos, ¿vale? Y los otros 2 kilovatios van a cargar la batería. En el caso de que consumas más de 5 kilovatios, pues 5 kilovatios los va a poner las placas y lo que consumas de más, imagínate, hasta 6, pues eso lo va a hacer las eh, eh, lo va a hacer la lo diré la batería no va a suplementar la batería bueno la batería si sí, eh, el inversor da suficiente potencia por ejemplo en un ingredin lo máximo que conseguiría sacar son eh, bueno sé que sacarías eh, seis de las placas y seis o sea sacarías solo seis qué le eches sacaría solo seis porque hace solo saca seis no te saca más de seis o sea que solo sacarías Solo sacaría 6, no, no se podría sacar más. Bueno, aprovechando que acabamos de empezar y ya somos 79 personas por aquí, ya sabéis, ay, payo, dale al me gusta, dale al me gusta para que esto funcione un poquito mejor, majos, gracias. Venga, dale al me gusta, porfa, así lo vamos mejorando los, los vídeos. Dice Rubén, dice, buenas noches, enhorabuena, Luis, una vez más por el canal, muchas gracias, Rubén. Y ahora os planteo una duda, venga, pues la Rubén. Dice Carlos Terol, dice buenas noches Luis, estoy muy agradecido por toda la información que compartes, porque nos sirve de mucha ayuda a los que estamos empezando, efectivamente. Y a ver, si empe a ver si ya hago el temario del. del cursito, que quiero hacer un temario de un primer curso. Y. Y hago un temario de un cursito, porque la verdad que quiero empezar a hacer algún curso que otro. Que la diferencia de los cursos con los vídeos, pues está claro, que en el, en el vídeo vas pim pam, pim pam. Y en el curso pues, va a ser más lento, más despacito, más que... Claro que vais a poder interrumpir, vas a poder decir, oye, es que esto como tal. Y o sea, va a ser más interactivo, que al final los vídeos están súper bien, pero no son interactivos. Si te surgen dudas, pues te quedas con la duda y punto. No tienes, mucho, no tienes mucha solución. Alberto, buenas noches, buenas noches Alberto. Dice Jonathan, dice, buenas, he comprado un OpenEpsi y me falta el cable para hacer el conector tipo 2. ¿Dónde podría comprar ese cable? En cualquier sitio, hay un mogollón de ellos. Tengo entendido que son fase, neutro, tierra y luego PP y PE. Sí, básicamente, principalmente eh, son 5 eh, cables. Bueno, son, realmente son 3, y 2, 5, 7 cables. ¿Vale? 3, perdón. 1, 2 serían eh, fase, neutro. Eh, o sea, 3 fases: neutro, 5, 6, 2, 7. Son 7 cables en total. Lo que tiene el conector de, lo que tiene el conector de tipo 2. Son. Las tres fases, lo que pasa es que cuando estamos en una casa monofásica, dos cables de fase no se utilizan, ¿vale? Entonces son las tres fases, el neutro y la Tierra, y el PP y el PE. Eh, uno va directo, no sé si es el PP o el PE, nunca me acuerdo, ¿vale? Y para lo único que vale, bueno, para lo, único que, vale, para lo que vale es el que está dando la frecuencia que es lo que le hace saber al coche hasta qué potencia puede cargar es decir el carga... los cargadores eléctricos lo único los cargadores de coche los, los eh, eh, cargadores de alterna lo único que hacen es decirle al coche cuánta es la máxima capacidad que puede coger eso es lo único que hacen ¿vale es, párate arráncate y esto es lo máximo que puedes consumir. No hacen absolutamente nada más, ¿vale? No son como los, los cargadores de continua, que sí que se comunican con el coche, sí que le dicen eh, el shock que tiene la batería en ese momento, para, de, para indicártelo en la pantalla y que sepas, por eso, si veis vídeos de gente, de, de. gente de esto de, lo diré, de. de cargas de coches eléctricos y cuando los cargan en DC, veis que en las pantallas de los cargadores aparece el porcentaje de carga que tiene el coche. Y eso es porque en. en DC, si se comunican el coche con. O sea, si así, se cuentan más cosas coche-cargador. y cargador. En AC no, en AC no se dice absolutamente nada. Lo único que le está diciendo continuamente el cargador al coche es: te puedes cargar hasta 6 amperios, hasta 7, hasta 8, hasta 9. Que luego el coche se carga, lo que sale de las narices, pero nunca pasando esos 9 amperios. Es decir, si el cargador le dice: te puedes cargar hasta 10, pues hasta 10, punto. No se va a cargar nunca más. Pero es, lo que va haciendo es eh, regulando. Entonces, el cable de, no sé si es el PE o el PE, nunca me acuerdo los nombres, pero vamos, es uno de los dos que son los chiquititos, los que son cables finitos, vale para eso. Y el otro, lo único que lleva es una resistencia a, a la tierra. Y en función del valor que tenga esa resistencia, lo que estás diciéndole es que ese cable tiene eh, eh, máximo una intensidad determinada. Por ejemplo, creo que era una, creo recordar que el valor era, no sé, eran 220 ohmios, me parece, para un cable de 32 amperios. Es decir, un cable que soporte 32 amperios tiene que tener una resistencia entre, no sé si es PP o PP, no recuerdo a la cual de los dos, entre uno de los dos y tierra lleva una resistencia de 220 ohmios. Y creo que eran 220 ohmios. Si no son 220, son 200. No recuerdo ahora el valor exacto, pero, pero es eso, ¿vale? Si sí, se os olvida poner esa resistencia... No funciona el cable porque el tema está en que esa resistencia la detecta el coche, ¿vale? Entonces eh, la detecta el coche, y la detecta el, el, los dos, también la detecta el cargador. Entonces si no se detecta esa resistencia, el coche interpreta que ese cable está mal y no va a cargar nunca, porque va a decir cuidado que este cable está roto. Entonces tenéis que ponerle una resistencia indicando el valor, eh, o sea, indicando la capacidad máxima que tiene el cable que, que montáis. Ya os digo que si mal no recuerdo, para cables de 32 amperios es 220 ohmios, creo recordar que era. Juan José, buenas noches. Buenas noches, Juan José. Dice Jesús, buenas noches. Igual se ha comentado alguna vez, pero no lo recuerdo. ¿Qué dispositivos de SELI pueden comunicarse por MQTT? Todos. De hecho, que yo sepa, ninguno no puede. Que yo sepa, incluso los de baterías. Bueno, no sé si, si los de baterías chungos. El de el y todo eso, no sé si eso soportan MQTT, no recuerdo. Pero los de. Por ejemplo, el. el lo diré. El sensor de el, el de humedad y temperatura lo soporta, que es de baterías. El. El sensor de. de inundación lo soporta, que también es de baterías. ¿Cuál más lo soporta? De, estoy hablando de baterías. De. de de eh, 220 de 220 me suena que todos no me suena que ninguno no lo haya o sea que sí que sí no, no me suena José, dice hola luis en el vídeo de lemon cms en la parte donde colocas la línea animada para saber cuándo estás importando y exportando esa zona a mí no me ha parecido tengo que instalar algo más sí tienes que instalar ese módulo tienes que instalar ese módulo que es el módulo line eh, es el instalar módulos es copiaros una carpeta que se llama widgets dentro de la instalación del cms y copias la carpeta del módulo línea y ya te, te funciona pues me parece que josé creo que tu, tu mensaje es uno de los que me faltan por contestar porque esa pregunta sé que alguien me la ha hecho y creo recordar que no la he contestado todavía pero vamos básicamente principalmente eh, eh, ese es el tema ese es el tema tienes que copiar el módulo que es dentro de una carpeta que se llama Widgets, por ahí hay que copiar ahí. Que se ve en la carpeta Widgets, va a todos los nombres de todos los Widgets que ya tiene por, instalado por defecto. El Line S no viene, hay que instalarlo, hay que buscarle, Pero vamos, buscas eh, Line m 11 o Animated Line M11MS y te aparece el, el enlace en, en internet fácilmente. Blender. Sobre tu batería, instalación. Sigo mejorando los componentes para el esquema. Eh, pues la verdad que estaría bien el tema de poner ahora el... Joder, lo que tengo que hacer es el esquema y mirarlo porque necesito para hacer el... No, o sea, no estaría mal poner el esquema ahora para el, para el vídeo. Lo que pasa es que realmente en este vídeo no va a estar, o sea, no se va a dar terminada, o sea, montada toda la batería en el vídeo del, del fin de semana. Porque es que de hecho no la tengo montada del todo. Aún me falta cerrarla. Me, me faltan dos tonterías. Me falta cerrarla físicamente para que no nadie pueda tocar ahí y se pueda hacer daño, que es importante, obviamente, sobre todo porque alguna vez ha venido algún niño aquí a casa y estás acojonado diciendo vigila al niño como si no hubiera un mañana, nos va a ir para abajo, toque y las Y luego me faltará otra cosa que es el, el alimentador, que ahora mismo tengo conectado a, a C y yo tengo que conectar directamente a la batería. La voz que esa es que parte tengo un poquito de respeto, pero bueno, me dicen siempre que no, pero, pero bueno, a ver, en fin. Joaquín, ¿qué paciencia tienes? Pues eso no lo dice mi mujer, ya te lo digo yo, mi mujer dice que no tengo nada de paciencia, pero bueno, <laughs> eso ya cada uno. Luisa Moro, seguro que te lo han preguntado muchas veces, ¿qué inversor recomiendas instalar que sea de muy buena calidad y que se puede integrar en Home eh, Joder, la verdad que soy un poco, entre comillas, cansino, pero es que yo creo que siempre es un poco lo, lo mismo, es que no hay, no hay solución ideal, o sea, no hay, perdón, solución ideal universal no os equivoquéis es como que eh, el otro día en, en alguien debatía en debatía en lo diré en uno de los de los posts es que lo mejor es la lifepo lo mejor es perdona lo mejor es la lifepo para ti o sea depende de tus tus eh, requisitos es decir es que lifepo lo mejor para determinados requisitos 18650 es lo mejor para determinados requisitos mm. Lipo es lo mejor para determinados requisitos, o sea, es lo, me, lo mejor para determinados requisitos, o sea, cada requisito tiene una solución. Por ejemplo, eh, hoy, eh, eh, para una persona que quería instalar un, un inversor que tenía que ser trifásico, tenía que soportar batería y encima eh, iba a ir dentro de una casa, con lo cual no puede hacer ruido, pues es que no hemos encontrado otro que no fuera el Huawei. Porque que soporta hasta 8 kilovatios, que esto es una instalación de 8 kilovatios, con soporte para batería y pasivo, solo hemos visto el Huawei. Entonces es como que, pues ese es bueno, o sea, ese es el que yo montaría. Si tengo esos requisitos, sí. Si no tengo esos requisitos, igual no. Es pues que depende, depende un poco de los requisitos. Y cualquier marca de prestigio, todos son buenos. Afronius, Huawei, a mí me, me han gustado mucho, ¿eh? me, me parece que están muy chulos. O sea, me gusta mucho, sobre todo yo, por ejemplo, eh, lo comparo con los dos que tengo y me parece que está. Yo tengo un SolarEdge y un, un IngeTeam. Y en temas de calidad de conexiones, el IngeTeam le da una vuelta, vamos, le da. Le da eh, ¿Cómo se dice? Le da un repaso tanto al IngeTeam como a SolarEdge, bueno, sobre todo a IngeTeam. IngeTeam, desde mi punto de vista, en, la, en lo que es. El apartado conexiones, conexionado, yo, oye, no sé, supongo que tendrán sus razones, pero a mí me parece horroroso cómo está hecho y me parece un peligro cómo está hecho el sistema de conexionado de los cables. Que sea simplemente teniendo el cable y, y hundiendo el este, o sea, hundiendo la entrada del cable y sueltas y se pilla el cable, en teoría. Eso es una porquería. O sea, se tiene que llevar un sistema de atornillamiento, no me fastidies. Que el SolarEdge lo lleva, el SolarEdge va todo con tornillos, o sea, con lo metes en... en, en eh, ¿Cómo se dice? Ah, me saldrá el nombre. Lo metes en sus, en sus sitios los cables y apretas el tornillo como si fuese una, una regleta de estas de, de, de conexiones eléctricas, ¿vale? Entonces eso queda firme y queda bien. Pero la otra a mí es que me parece una chapuzada. Y el sistema que lleva Huawei, la verdad que está muy chulo porque. Es una mezcla de los dos, pero que se ve que queda todo muy robusto. A mí me gusta. La verdad es que me gustan. Los Huawei los me están gustando. Y luego ya hemos visto que se pueden leer sin ningún problema. Y más desde que, desde que vimos lo del tema de, de que cambiando unos parámetros en el nodo de red, te permite en el nodo de red consultar con, sin ningún problema con, con ID0, que es la, la brillante idea que se le ocurre a un ingeniero de, de Huawei a la hora de hacer eso. O sea que, que sí. Dice ladrón, dice, voy a poner una marquesina, aumenta algo el precio, serían 13.300 euros por 7,35 kilovatios con el ingedín. ¿A qué te refieres con una marquesina? ¿A qué nos referimos con una marquesina, por curiosidad? ¿Eh, ladrón, que no sé muy bien a qué a qué te refieres. Eh, uy, perdón, que se me olvida coger este mensaje de, de un Dice: si no usas durante varias semanas un string expuesto al sol, conviene dejar. Mientras cada panel cortocircuitado a sí mismo sufrirá más, así, así que si están produciendo, que si no utilizas un, un string que conviene dejar cada panel cortocircuitado, lo desconozco, pero me parece una cosa muy extraña, independientemente por qué va a dejar, o sea, por qué quieres dejar un panel suelto, eh, o sea, para, para qué quieres des, desenchufar, entre comillas, un panel. No, enti no entiendo el por qué quieres hacer eso, en el sentido de, aunque no estés en casa. Deja que produzca. ¿Qué problema tienes? Primero para cubrir los consumos que hay en, ca en casa, porque te vas a ir de casa y vas a dejar el frigorífico apagado. No sé, yo no lo dejaría apagado. E independientemente, pues que exporte. ¿eh? Porque si me voy una semana, pues esa semana que estoy exportando y esa semana que me quitarán de precio de precio la compañía. O sea que, no sé. Yo no entiendo para qué, des pa qué desenchufas, pero bueno. Dice Carlos. <coughs> Estoy proyectando una casa con domótica y placas. Inicialmente pienso en que sea aislada, porque en el cálculo de costes debo contemplar el coste de llevar luz hasta el terreno. ¿Algún consejo? Pues que me parece muy interesante tu problema, es decir, que te va a costar dinero llevar luz hasta el terreno. El problema de irte off-grid, que está chulo, o sea, eso mola, pero... Uh. Eso lo tienes que calcular muy bien, ¿eh? Lo tienes que calcular muy, 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 muy bien y no te va a ser barato. Bien es cierto que, claro, depende de lo que te cobren por la cometida. Si te cobran por la cometida una barbaridad, pues claro, es muy probable que te salgan los números de, de montarte baterías y montártelo en, en off-grid. Pero es que el off-grid, a ver, eh, yo siempre tendría, por si las moscas, también un, un ¿cómo se dice?, un generador de respaldo. Por si las moscas. Porque al final siempre te puede ocurrir que te pille una semana entera mala y te pille una semana entera mala y por más batería que pongas estás jorobado. Entonces, irse, irse off-grid no es, no, es, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. A ver, se puede. Lo que pasa es que también pues no puedes hacer burradas con el consumo. Es complicadete. Pero a ver, teniendo pasta, en el, me refiero a teniendo pasta en el sentido de. Si cuentas con que, si, imagínate que te piden, yo qué sé, 10.000 pavos por hacerte la cometida, pues ya cuentas con 10.000 pavos para hacerte y pues ya es un dinero, ¿sabes? Es que depende, depende mucho. Y dice HK101, dice: Al final he encontrado los tornillas para las vigas de madera, gracias a un colega que me vio por aquí el, el otro, otro día. día. Los tienen en Sanfer Energy, pues mira, genial. De hecho, eh, esta semana también hemos estado viendo una, una casa, una vecina también, que también tiene vigas de madera. Además, es arquitecta, con lo cual, siendo arquitecta, eh, se preocupa más por sus vigas de madera, porque otro que no sepa pues puede decir: Bueno, pues, pues hacer lo que quieras. Y estaba también el técnico para ver cómo hacerlo y tal. La verdad que es curioso. Dice Ladrón: Dice placas Canadian Solar de 490 vatios que tienen 11,72 amperes para no superar el máximo de 12 del IGT. Incorrecto. No puedo, aunque creo recordar, no sé que alguien me corrija si. Si estoy equivocado. Pero quiero recordar que se podían conectar en paralelo los dos streams del Ingetim y en teoría soportaría 24 amperios, creo. Pero igual estoy diciendo una burrada. Pero es que me suena haberlo leído o haberlo oído en algún lado. ¿eh? Me suena que se podría llegar a hacer eso. Dice Rubén. Por suerte, o por desgracia, tengo el mecanismo Simón 100. Tengo el HUB Pro y O, algún enchufe inteligente y personas domotizadas. Quiero meterlo en Home Assistant y no encuentro mucha información. ¿Esos son unos mecanismos de Simón que llevan en teoría algo de domótica de estos rollos? Es que efectivamente tú si son esos que me suenan a mí que son esos, efectivamente es por desgracia. A ver, es que todo lo que compres de una marca cerrado, olvídate, olvídate porque pasa este tipo de cosas. No hay información, eh, las compañías lo hacen para que solo puedas utilizar su, su aplicación, su plataforma, sus inventitos. Que quieres hacer, que quieres tienes que comprar más inventitos suyos. No puedes eh, integrar en algún sistema que ya tengas. Entonces, la verdad que uh, a mí me parece una porquería instalar cualquier otra cosa que no sea eh, compatible, por decirlo de alguna manera, y que, no, y que no tenga integración posible con otras cosas. Es que si no lo ojo es que es una movida. De verdad que es una movida del 7 y tienes un problema, sinceramente. Andrés dice, quiero instalarme un inversor Huawei junto con su Backup Box B0 que gestiona la salida de cargas críticas? Pero me gustaría ponerlo delante del cuadro para que todo sea de carga crítica a lo McVolt, ¿qué opinas? que se puede que no tiene ningún problema los inversores los últimos de Huawei lo, lo, lo permiten y, y entonces está muy bien porque te permite hacer de, te permite hacer de, de inversor entre comillas software. es decir que como se vaya la luz que sigues teniendo salida, con lo cual está muy bien lo, la única pega que tiene el Huawei es que te obliga a comprar su batería pero bueno, tampoco está mal de precio la batería de ellos, o sea que tampoco, tampoco lo veo yo tanto problema. Pero bueno. Dice un dice, para el Ingecom tienen también homologado por ellos el medidor Socomec y pega bandazos igual como el Carlo Gavazzi. Ya, ya, pero es que un los únicos que en teoría no pegan bandazos, dicho por ellos, son el Janitza y el, y el Carlo Gavazzi, el M112 creo que es, me parece. Que son esos dos los únicos que en teoría no dan. Porque es que son en teoría los únicos que miden más rápido de un segundo. El Carlo Gavazzi mide en 750 milisegundos y el Yanitza en teoría cada 100 milisegundos. Dice Sonia, el distribuidor de Yanitza en España, Cidesa, le dijo a mi María que serían unos 130. No sabemos el precio final porque nuestro proyecto era llave en mano. Nuestro instalador se puso en contacto con ellos. Pues mira, genial. Creo que había un grupo de compra en Telegram. Si mal no he visto ahora, si no me ha contado Fernando. Y lo que me parece es que ya el que tenían homologado ya no se vende, está descatalogado y ahora se vende otro y claro, no aparece en la tabla de compatibilidades de esta gente. Entonces no sé, la verdad que está un poco está un poco la cosa ahí rara. Yo me voy a esperar de momento porque es que yo estoy convencidísimo que, que es un problema de software. O sea que es un problema de, de por, por el efecto de cómo lo hace yo no veo que sea un problema de velocidad de lectura, sino es un problema de implementación del software que hace la regulación del, del inversor. Yo de, de, para mi punto de vista yo creo que ese es el problema, pero bueno ya veremos. De hecho dicho por ellos van a sacar una versión nueva de firmware que en teoría mitiga bastante eso. Entonces bueno a ver qué pasa. Más que nada pues ya tengo el otro el otro medidor, entonces andar cambiando ahora es un poco rollo. Javier dice, hola, estoy con el proyecto de mi nueva vivienda y he pensado en hacer una pequeña habitación en el bajo donde colocar el cuadro eléctrico general, el inversor solar, pues muy bien, y aprovechas y metes más trastos ahí, y ya lo tienes todo ahí metido, lo que sí que ya te aconsejo es que si estás haciendo la vivienda, ya lo dejes, aunque no lo vayas a instalar ahora, lo dejes todo preinstalado, es decir, ya dejes pensado dónde vas a poner el inversor, dónde vas a poner la batería si pones una batería dejar ya tirados tubos de todos los lados para el techo y para todos los lados para que si mañana lo haces ya simplemente sea pasar el cable y a correr o sea eso y siempre tubos gigantes literalmente o sea no digas no si como mucho va a montar dos strip eh, pequeño con cable de seis me vale no no, no no a lo grande siempre a lo grande porque estas cosas es, con la electricidad es lo que siempre pasa: es que siempre crees que si sí, gano un tubo de 25, vale, porque va a pasar tres cables. y vas a pasar tres cables hoy, mañana no vas a pasar tres cables. Mañana vas a decir, bueno, pues ahora que estoy, voy a pasar este, y ahora que estoy, pues un calcito más, no me venía mal. Y al final siempre te quedas corto. Entonces, siempre, vamos, el, cable, el tubo más grande que puedas y 50.000 tubos, que siempre en el total van tapados, no se ven, así que mira, mejor. Dice, y un pequeño rack con un servidor, switch, etcétera, Y dejarlo preparado para si en un futuro quiero poner un inversor cargador con baterías. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede hacer falta refrigeración? Hombre, si está bajo tierra y tal, depende del cacharro que pongas. En principio no haría falta, pero por si las moscas. Bueno, te da igual, porque si hiciese falta, pones un split, pones afuera una máquina y a correr. Pero hombre, depende del inversor y estando bajo tierra o sea, estando en el bajo, yo dudo que se caliente mucho. Pero bueno, independientemente, siempre puedes poner más adelante un, un split.

pero eso de 3,6HPS no sé lo que es y no le encuentro mucho sentido. O sea que es un factor de corrección que te estás inventando, porque calcular así lo que va a producir tu 7,35 kilovatios, lo veo un poco extraño. Yo no lo calcularía así. Yo miraría PvGIS, miraría la orientación en la que estoy poniendo esos 7,35 kilovatios, mirando en dónde estoy, ¿vale? Es decir, en dónde, en qué coordenadas. GPS estoy, le diría a PVGIS donde estoy, le diría cómo voy a conectar los paneles y si los voy a conectar, me refiero a cómo los voy a conectar cómo los voy a instalar, si los voy a instalar este o este norte-sur le diría que me dé la producción anual y ahí ya multiplicaría directamente eso por 25 y ya dividiría y vas a saber los, panel, los kilovatios que te va a producir aproximadamente porque eso es, un, es una pvx lo que es es una esti, no es bueno, no es una estimación, es te está diciendo lo que pasó en los años anteriores. ¿vale? Te está diciendo lo que pasó en el 2012, en no, el 2013, en 2014, en 2015. te va contando lo que ha pasado en, en otros años. vale Entonces eso es como, como funciona. Entonces funciona bastante bien. Bob tail Carajas dice, saludos y buenas noches. Necesitaría información para sacar información por 485, por RS485. Eh, a una Raspberry de un inversor Sofar HYD. ¿Conoces el inversor? ¿Sabes quién o cómo puedo hacerlo? Pues no, no conozco el inversor, pero buscando en Google lo vas a sacar sin mucho problema. Yo es que no tengo uno y no te puedo ayudar. No tengo un Sofar HY. Yo, los que todos los que he sacado es porque he hecho cosas con ellos por proyectos con gente que he hecho cosas y, y otros por los tenía yo. Entonces, es por lo que he sacado toda la información de todos. El, el Huawei me lo prestaron. Con lo cual, lo, al prestármelo, pues lo pude, lo pude hacer. Pero no sé si se puede o no se puede el sofar, me imagino que sí, porque casi todos se suelen poder por. por. por modbus. Suelen casi todos tener. Entiendo que sí. Daniel, buenas noches con retraso. Buenas noches, Daniel, ¿qué tal estás? <laughs> Dice Arturo. Dice. Buenas, Luis, este es de tu trabajo. Gracias, hombre. Quiero instalar un injetín con 12 placas. Madre mía, da dados por el injetín. Dice es de la con 12 placas de 455 a oeste y oeste, con dos strings. Dice, ¿es mejor poner más placas al oeste por el sol de la tarde y menos al oeste o ser iguales? Eso lo compruebas fácilmente en eh, PVGs, pero sí que te voy contando que en los estudios que yo he hecho, en la mayoría de los casos es prácticamente lo mismo, o sea, casi siempre hago la misma simulación. La gente que tiene dos aguas, una este y otra a oeste, hago casi siempre las mismas simulaciones, que es 50-50 y todo a oeste. ¿vale? Se te que hacer una simulación de 50-50 o hacer una simulación de todo a este. Y las diferencias son muy pequeñas de, de lo que se ahorra la gente. Claro, depende de tus consumos. Me explico, si tú solo consumes a última hora de la tarde de luz, pues te va a venir mejor la oeste. Pero en, la, en los 10 o 12 que llevo hechos que, que me ha pasado ese tipo de cosas, al final... Pff, es prácticamente lo mismo instalarlas a 50-50 que instalarlas solo a oeste. O sea, que, que no hay mucha diferencia. Por lo menos en, en las simulaciones que yo he hecho, que son siempre dentro de España. No sé si en otras latitudes o tal, pues igual ya las producciones son muy diferentes o tal. Pero para España no, no está habiendo mucha diferencia. Por lo menos en las que yo estoy haciendo. Carlos dice: Buenas noches, Luis. Encantado de aprenderte. Pues hombre, muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros. Se cruci dice hola Luis gracias por el canal una pregunta tengo una casa y le llegan dos fases sin neutro cada fase 125 130 los dos qué inversor híbrido valdría para hacer la instalación con batería no lo sé tienes que mirarlo tienes que mirar las características técnicas de, de los inversores pero entiendo que entiendo que te deberían de haber prácticamente a todos dudo que no soporten eso muchos inversores pero no lo sé porque no me sé las especificaciones técnicas de, de todos hay que ir inversor inversor y mirándolo a ver si lo soporta pero yo entiendo que no debería tener ningún problema. R. Pavón dice Buenas noches, Luis. Muchas gracias por toda la info y conocimientos que compartes. Dale al like. Eso, venga. Como ha hecho ya Rubén, dámosle al like, que somos 122 y solo hay 68. Venga, dale un poquito al like, porfa. Dice Lucova. Dice... Ups, que se me va para arriba y me pierdo. A ver, Aquí, perdón. Dice, ¿qué problemas principales tienen para ti los selis a baterías? Porque dices que no te gustan mucho, porque son muy malos. Seamos sinceros, son malos, son, son productos que no son buenos. ¿Por qué? Porque, a ver, es que el problema es que cualquier dispositivo a baterías, al final, eh, es que no hay manera de no consumirla. O sea, si tú eres un dispositivo a baterías, ¿qué es lo que te ocurre? Que necesitas estar apagado. ¿Por qué? Porque como estés encendido, consumes mucho, no es que consumas mucho, sino que como la batería tiene muy poca autonomía, vas a terminar consumiendo mucho y te, y te va a durar la pila dos telediarios. Solución. Eh, Estate apagado casi todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, apenas tienes conexión con el aparato, casi siempre están que no les ves, por decirlo de alguna manera. Y luego en general, pues que no funcionan muy. No funciona muy allá. Les cuesta. Por ejemplo, tengo uno. Ahora tengo puesto el, el button con el que hice el vídeo. Lo tengo puesto abajo en una luz que no tengo llave. Que está en un banco ahí abajo en el garaje, un banco donde, donde trabajo y hago las cosas. Y, y ahora el cabrón ya ni funciona. O sea, es que le doy y no enciende la luz. Y la verdad es que tampoco me, me he mirado a ver qué le pasa, o qué está ocurriendo, o qué problema tiene y tal, pero que, que son cosas que dices, es que no van, no van finos. O sea, todo lo fino que va la otra gama, que va finísima, o sea que son unos dispositivos maravillosos, la gama de baterías, desde mi punto de vista, no, o sea, yo no invertiría dinero en la gama de baterías, no me, no me gusta. Arturo dice, con una batería de 7 kW de capacidad con el injetín de 6 kW y con un consumo diario de 14 kW, aparte de las placas, ¿cuántas horas de luz se podrían ahorrar? Por ver si interesa o no el sobre el coste de la batería. Eh, es que no se calcula, así, Arturo. ¿Vale? Es que la batería tiene más vueltas. ¿Vale? La batería tienes dos cosas. Primero, la batería tiene la idea de, en época de mucha producción, le hace verano y, y primavera, eh, cargar la batería con el excedente que te sobra de eh, del sol del día, porque hay mucho sol y no lo consumes todo, y meterlo dentro de la batería, y cuando se va la luz, pues vaciar la batería. Vamos bueno, a vaciarla, usar la batería para no consumir de la, de la red. ¿vale? Pero en época de invierno cambia la torna vale en época de invierno ya no funcionamos así porque porque en época de invierno es que no te va a dar suficiente la batería ni de broma para mantener el consumo durante las horas de noche porque normalmente solemos tener unas, unas instalaciones fotovoltaicas que no están no están pensadas para invierno en el sentido me refiero que no, están pensadas para invierno, que no las dimensionamos pensando en el invierno porque si las dimensionamos pensando en el invierno tendríamos que poner placas como si no hubiera un mañana vale y saldría una instalación muy cara que luego en verano estaríamos tirando energía como locos. Entonces, en invierno, la mecánica pasa por tener una tarifa que por la noche sea muy barata y por el día sea cara, y eh, cargar por la noche de la compañía, siendo una energía barata, y ayudar para en las horas en las que falta energía, vaciar en, en periodo caro, vaciar la batería en ese, en ese periodo. Entonces, eh, tu pregunta no es contestable eh, directamente así como la planteas, ¿vale? Es decir, no, 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 no es válida primero. Porque me dices una batería de 7 kW de, de capacidad, 7 kilovatios hora. Vale, venga, perfecto. y de 6 kW con un consumo diario de 14 kilovatios, aparte de las placas. ¿Cuánto producen tus placas? cómo están orientadas, es decir, es que esto no se hace así, esto se hace con un estudio bien hecho, ¿vale? Con un estudio bien hecho se puede saber exactamente si son rentables o no son rentables. Si sí te voy diciendo que salvo que tengas baterías de... O sea, las baterías, yo en todos los estudios que he hecho, en todos, solo son rentables si sí, o están subvencionadas o te las haces tú mismo que salen muchísimo más baratas. Si no, no tienen sentido. O sea, las baterías... De por sí no tiene ningún sentido. Es más, he visto casos incluso que con baterías subvencionadas, que las baterías subvencionadas salen muy baratas, eh, tampoco eran rentables. Es decir, el otro día estuve haciendo un, un estudio de, de, de un concesionario de coches que salía a una instalación de prácticamente 20 kilovatios, 19 o 18 me parece que me salía, lo que era lo que era lo feté en ponerle. Y es que las baterías no serían interesantes ni subvencionadas, ni, ni partiendo de un precio muy barato la batería subvencionada, es que no, no tenía sentido ¿por qué? porque es un negocio que el, su consumo está prácticamente el, el, casi todo el consumo está en horario de luz ¿por qué? porque los negocios trabajan en horario de luz por las noches allí no hay nadie por las noches cierran la luz y a tomar por saco allí no se consume prácticamente nada con lo cual no tiene sentido tener una batería porque una batería tiene sentido si luego tú por las, eh, por las noches o en periodos caros consumes energía pero si, durante, si tú solo consumes energía cuando hay luz, que es el 90% de, de los negocios, ¿para qué quieres una batería? Si cuando no haya luz no vas a estar en el negocio. Hombre, sí, se mide en pleno invierno que se anochece a las 6 de la tarde, de 6 a 8 hasta que se van, si están hasta las 8, pues sí se va a consumir luz. Vale, En ese caso sí, pero es que son tramos tan pequeños que al final no es que no, no, no amortizas la, la batería. Dice el Ladrón, dice la marquesina es para poner las placas elevadas del suelo, las pondré en la terraza para así no se aprovechar el espacio útil de la terraza si tendré luz y sombra. Sí, vamos, marquesina, entonces lo que estamos hablando es de una pérgola. Vale, vale, sí, efectivamente, la marquesina es una pérgola solar. Vale, efectivamente. que yo, Por marquesina no lo, no lo terminaba de, de entender. Dice Andrés López Martínez, y de pero en principio utilizaría el Huawei de Backup Box B0 sin batería porque creo que se puede. Y así usar las placas mientras sus y se ha cortado. Eh, lo que quieres es que es utilizar el Huawei cuando se vea la luz, incluso con. solo con el inversor. No sé si se puede. No sé si con el. Con el backup box te va a permitir utilizarlo. Utilizarlo. O sea, si se va a la luz, solo con placas. No lo tengo nada claro, ¿eh? No lo tengo nada claro. De todas maneras. Para ese tipo de casos, mejor montar una batería, aunque sea muy chiquitita y ya está. Raúl, muchas gracias por tu apoyo al canal, tío. Se agradece muchísimo, ¿vale? Y ya lo que está diciendo Raúl, arriba al canal, darle al like, hombre, que no le damos nada al like, ¿vale? Parecemos aquí unos pedigüeños ahí, ay, Payo, dame. GMI, dice, buenas noches. He visto algún vídeo con un derivador de excedentes y un termo para el ACS, pero para calefacción no encuentro nada. ¿Te suena algo para peor la calefacción de gas con fotovoltaica? Eh, es que tienes un problema. A ver, se podría, pero es un invento un poco chapu, ¿vale? Se podría directamente meter un calentador de por medio, pero al final es que va a ser muy complicado porque piensa que los radiadores funcionan a 70 grados. O sea, la impulsión en, en calefacción normal y corriente de gas son 70 grados. Con lo cual, hombre, sí, podrías poner un termoeléctrico intermedio e intentar ahí apoyar dando calor a la calefacción. Como poder. ¿Sabes lo que te voy decir? O sea, metes en el circuito de calefacción, metes un termo. Lo que pasa es que yo no te lo recomiendo porque. <laughs> yo, por ejemplo, todos los años me toca. Me toca, pues eso, pulgar los radiadores de la casa y todos esos rollos el agua que sale del sistema de calefacción sale negra como un tizón. ¿Qué significa eso? Que si sale negra es muy probable que si metes un termo de por medio, toda esa mierda vaya al termo. Si toda esa mierda vaya al termo, seguramente el termo te dure dos, dos patadas. O sea, no creo yo que sea una idea muy brillante, pero no te lo sé decir. Raúl dice, ¿con una Raspberry Pi 3 es suficiente para Assistant? Sí, de hecho yo la tengo en una Pi 3B ⁇ yo tengo en, en Home Assistant en una pi 3B, plus no de red en una 4 que por cierto se me está empezando a, a arrastrar mi no de red, voy a tener que empezar a separar ya el no de red, y solo tengo el no de red, eh. ojito, tengo un no de red en, en una Raspberry Pi 4, es de 4 GB me parece que lo pero bueno, no, está, no, no tiene problemas de, no es por problemas de, de lo diré. No es por problemas de, de RAM, sino es por problemas de procesador, porque al final es que mi nodo de red hace demasiadas cosas y no, no, termina de, no termina de ir bien. Entonces, tengo en, en la Raspberry Pi 4 el nodo de red y luego tengo el InfluxDB en un servidor un PC. En un servidor PC. Eh, Dani dice Rubén Herrero: Yo tengo los Simón 100, creo que por desgracia. <laughs> parto. Ah, es verdad, que eran Z-Wave, dice, yo lo tengo en Home Assistant. Con un USB Z-Wave y funciona razonablemente bien. Lo único que no funciona es la medida de consumo de las personas. Es cierto, es que no me acordaba qué, qué protocolo llevaban, pero es verdad, llevan. Llevan sí, wey, lleva Wave, llevan Z-Wave. Sí, pues si son Z-Wave los, de de, los deberías de ser capaz de, de meter en ellos. Yo en la, en la Raspberry, en la que os digo, en la pibe 3B Plus esta que tengo, yo tenía puesto un dongle, un Dongle USB. Bueno, miento, ¿un dongle o un hat? Creo que puse un hat. Puse un hat Z-Wave. Pero yo la terminé quitando porque al final es que es como que esto no va bien, no va bien, no va bien y ya como empecé a llenar la casa de Selis y dije, digo, pf, quítalo, digo que le por saco. Dice José Luis Perdura, dice, buenas y disculpa la pregunta básica, dice, he llevado cables desde donde va a ir el inversor hasta el cuadro general, ¿cómo y dónde conecto dentro del cuadro? Y si es obligatorio el famoso meter, bueno, empiezo por el final, ¿el meter es obligatorio? Sí y no. Depende. Si no quieres. O sea, primero, si no quieres. Primero, vamos al apartado legal. ¿Vale? Si vas a legalizar la. O sea, si no vas a legalizar la instalación, deberías de instalarlo. ¿Por qué? Porque el meter es lo que va a controlar que no inyectes. Entonces, lo que va a hacer es cuando vea que te está sobrando energía y que la vas a empezar a exportar a la compañía, va a parar el inversor para que se esté quitecito, ¿vale? Entonces. Si, vas a, si no vas a legalizar, deberías tener configurada de inyección cero, te hace falta meter, ¿vale? Si lo vas a legalizar, pues ya depende. Si quieres saber cuánta energía exportas, sí. Si no quieres saber cuánta, si te da igual cuánta, saber cuánta energía exportas, pues no, ¿vale? Con lo cual, eso ya es para gustos colores. Si te interesa ponerlo, no te interesa ponerlo. Ahora, ¿cómo y dónde conecto dentro el cuadro? Lo tienes que conectar... Tienes que o sea, del, del inversor, tienes que salir del inversor con un diferencial y con un manetotérmico, vale, y de ahí va directamente, entre comillas, va directamente a la entrada de, a la entrada directa de la casa que vendría con el ICP que tienes en, en tu casa, vale. Ahí es donde directamente iría porque ya le estás metiendo un, un diferencial y un manetotérmico. Tienes vídeos de... Yo no he hecho ninguno de conexionado de, de la fotovoltaica, la verdad. Podría hacerlo, pero es que creo que sería repetir un poco, repetir un poco los vídeos. Tienes de, de Francisco de Solares, tienes vídeos buenos de eso, en el que lo explica todo, todo bastante, bastante bien. John, au pa, buenas noches. ¿Cómo estamos John? Dice, Federico López, ¿merece la pena instalar batería o inyectar directamente a la red? Pues mira, voy a hacer un vídeo porque lo estaba pensando el otro día con la tarifa que tengo yo. Que la tarifa que tengo yo son tres céntimos lo que te cobran por la noche. Lo que pasa es que es durante muy pocas horas, ¿vale? Es solo de 1 a 7 de la mañana, ¿vale? Es decir, seis horas. Te cobran la energía tirada de precio a tres céntimos y el resto del día te la cobran muy cara, te la cobran a 20 céntimos. Y lo gracioso es que el exportado te lo pagan a 5. No sé si veis por dónde voy. ¿Vale? Es decir, el barato te lo cobran a 3, el exportado te lo pagan a 5. Si lo pensáis, no, todavía no he medido las pérdidas que tengo en el conjunto sube-baja batería, o sea, mete kilovatio, quita kilovatio. Pero es que aunque tengas unas pérdidas de un 20, que no creo que las llegue a tener porque estamos trabajando en alto voltaje, pero venga, va, pon un 20. Vamos a ser poco generosos. Estás hablando que. Para ciclar un kilovatio, es decir, cada vez que meta un kilovatio y lo saque, no va a ser un kilovatio, va a ser 1,20 kilovatios. Luego significa que para obtener un kilovatio voy a necesitar 1,20 kilovatios. En cristiano, por cada kilovatio que cicle, no me va a salir a 3 céntimos, me va a salir a 3 con, eh, hemos dicho un 20%, a un 20% de 3 tres, de tres céntimos serían 3,60, ¿no? Sí, 3,60 céntimos, porque el, el 10% de 3 es 0,03, sí, no, perdón, 3,09, joder, macho, qué vergüenza. Es que a estas horas de la noche uno ya, y mira que yo era bueno en las matemáticas, pero... Sí, 3,60, lo había dicho bien, mira, fíjate qué estupidez. Eh, ¿Qué significa? Que realmente te está saliendo el kilovatio 3,60, ¿vale? Es decir, que kilovatio... Que tú compras de la red para luego, o sea, que tú coges de la red a la batería para luego exportarlo, te sale a 3,60. Sin embargo, a ti te pagan el kilovatio que exportas a 5 céntimos, con lo cual estás ganando 1,40 céntimos si te dedicas a cargar la batería por la noche a saco, o es sea, decir, cargarla todo lo que tú puedas, y luego por el día que sobren excedentes. Este y entonces, realmente, si lo pensáis. Es negociazo. Bueno, negociazo, a ver, le estás ciclando la batería, que le estás quitando vida a la batería, al quitarle vida a la batería, eso os coste también. Pero aún así. Joder, quédate, móvil. Espera, que voy a quitar el móvil del el audio del móvil. Pero aún así, si lo pensáis, los números salen. O sea, si es que si lo pensáis, los números salen. Es decir, estás ganando 1,40 céntimos por cada kilovatio que mueves. Y de hecho, es que yo ahora en verano o sea, ahora en invierno me a a hacer eso. La batería por la noche es cargarla a tope. Bueno, a tope, al 90%, que no quiero cargarla más del 90%, pero es que también voy a ponerle realmente que a partir del 90% eh, expulse, o sea, expulse, eh, eh, vierta los kilovatios contra la red. ¿Vale? Entonces parece una tontería, pero es que no es ninguna tontería. O sea, es, es una forma de, 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 de. Tienes un problema, que tienes que tener una batería muy grande, ¿vale? Es decir, tienes que tener una batería que te soporte todo el consumo del día. ¿Vale? O sea, tienes que tener una batería que te soporte todo el consumo del día. Pero es que te va a interesar, te va a merecer la pena cargar la batería tope por la noche, descargar eh, eh, por el día para que no se consuma. Es decir, siempre con, ese, con esa energía que has cargado, hacer que jamás se consuma eh, energía durante el día y los excedentes volcarlos. O sea, cuando produzcan las placas solares, pum, volcalo, fuera. E incluso si me apuras, cuando ya estés a punto de acabar el día, vuelca. O sea, vuelca la batería, vacía la batería y déjala vaciada y, y a última hora de la noche vacíala contra la red, que va a ser cachondísimo porque vas a vaciar la, la batería a las 11 de la noche porque la vas a vaciar para luego tenerla, para luego a la luna de la noche cargarla, pero es que te va a salir rentable porque tú lo compras a tres, que con el ciclo son 360, pero es que lo vendes a cinco. Entonces, es que es, la verdad que es, es gracioso el tema. ¿eh? Es gracioso, pero gracioso, gracioso. Eh, Pablo Galicia, hola, buenas noches. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Jon Andueza dice, Yedon no está la gama Simon yo integrado oficialmente, pero Yedon no te, no te capa en nada. Te deja incluir los dispositivos y en base a la información en bruto que te muestra el protocolo Z-Wave. Pues mira, bueno saberlo. Pablo Galicia dice, ¿alguna vez nos has comentado que tienes un gestor de excedentes y se nos puedes explicar cómo tienes montado y de qué marca o modelo es? Yo el gestor de... A ver, yo gestiono excedentes de dos cosas. Miento. A ver, yo, los excedentes solo se sacan de un lado, se sacan de tus placas, ¿vale? Ahora, vuelco mis excedentes en dos sitios. Vuelco mis excedentes en vehículos eléctricos y vuelco mis excedentes en agua. En, ex, en coches eléctricos los hago con OpenEpse, ¿vale? O sea, es decir, utilizo los open apps, los cargadores OpenEPS, que son los más flexibles, o sea, son una maravilla. Yo no entiendo que alguien pueda tener otra cosa que no sea ese cargador, ¿vale? Y eh, los excedentes eh, para volcarlos en, en el agua caliente, utilizo mi propio gestor PWM que me lo hice yo. Esto hecho por mí, más que nada... Yo, a ver, a vosotros os recomiendo casi mejor que utilicéis el FreeDS, porque es a huevo y las, la única tontería que... A ver, el FreeDS además tiene muchísimas más funciones que el que tengo yo, ¿vale? Porque está pensado para ser utilizado en plan sencillo, en plan automático, ¿vale? Y solo tiene una o dos tonterías que no tiene el que tengo yo, pero es que son dos tonterías de verdad, dos tonterías. Bueno, tiene otra cosa que también es... es a mí me interesa mucho, a mí me parece muy interesante. Que es que el mío está por RJ45. O sea, se, se, el mío funciona con un, con un SP32 con Ethernet. Que yo eso sí lo prefiero. Y, y una gilipollez más. Que al final, o eres muy friki, o el otro te va a funcionar de maravilla. ¿Sabes? No vas, a tener, no vas a tener problemas. Bruno Lacoste dice: HSP horas de pico solar. Vale, perfecto. Pero claro, las horas de pico solar lo estás haciendo. Si multiplicas por 365, estás calculando la media de horas pico solar o algo así. O sea, no me parece una. Yo no lo veo una forma fiable de calcularlo así. Yo, yo lo calcularé con el PVGs. Pero bueno, cada uno. Eh, sí, así aproxima es fácil. Bueno, pues es una forma de calcularlo. Dice. Joder, madre se me mueve esto a veces. Eh, quieto. Dice Jesús: He montado varias instalaciones solares y la empresa siempre indica en proyectos conectar en paralelo las entradas de corriente continua damos string al inversor si son placas iguales y misma orientación. Bueno, si sí lo soporta el inversor. Es decir, si pones en paralelo las placas, está sumando intensidad. ¿Vale? Con lo cual, a ver si dónde estás montando eso en el en el inversor te lo soporta. Vale, o sea que cuidadito. Dice Blender, dice Javier, que ni se caliente que ni, ni que se enfríe por el rendimiento de las baterías, con lo que tendrás que considerar el aislamiento de ese sitio y acondicionarlo si es preciso. Efectivamente, pero bueno, lo que pasa es que acondicionar en el fondo es tan fácil porque es tirar un split y tirar un split eh, pasa tubos, tampoco tiene mucho misterio. Déjate los pasados ya, déjate pasados tubos de cobre por si las moscas, ¿vale? Te dejas pasados tubos de cobre, te dejas puesto ya la electricidad y que si mañana tienes que poner un aire acondicionado, pues como ya te has pasado los tubos no vas a tener que hacer nada de obra, cero. O sea, que déjate pasar ya los tubos por si la moscas ya. O sea, una de las cosas importantísimas que hay que hacer cuando se diseña cualquier tipo de obra, o yo como cuando yo me hice la reforma de la casa o lo que sea, es vamos, pensar a lo grande, no, lo siguiente de a lo grande, es decir, me explico, exagera. Y exagera me refiero en mete tubos por todos los lados, tubos para cables, tubos para todo. Porque al final eso vale dos pesetas en construcción, o sea, es decir, poner un tubo es que no cuesta dinero, ¿vale? Y el problema es que luego poner un tubo cuesta una pasta, ¿por qué? Porque como luego a posteriori, una vez hecha la obra, quieras poner un tubo, estás jorobado, ¿por qué? Porque tienes que picar, tienes que poner el tubo, tienes que volver a enyesar o cerrar la pared, tienes que pintar, o sea, es una movida que lo flipas, mientras que en construcción es que es facilísimo, entonces deja ya pensado todos los tubos para todos los lados y siempre mete tubos de más y siempre deja mmm, cajas de distribución gigantes y grandes que aunque quede feo, que a mí no me parece que quede feo, pero luego siempre dirás, oye, si meto el aquí en vez de no sé, no sé cuánto, entonces siempre deja mucho espacio para todo, el cuadro eléctrico déjalo gigante, pero si es que yo solo voy a meter cinco circuitos, bueno, déjalo más grande todavía, que no te importe que haya huecos, porque mañana, mañana meto un Iotabat, ya no me entra, mañana quiero meter fotovoltaica, ya tengo que hacer un cuadro aparte. O sea, mientras más grande hagas todo y lo dejes todo con mucho espacio, si luego se te ocurre una idea, vas a tener espacio, si no, estás jorobado. Entonces, yo, vamos, lo tengo más jorobado que el agua. ¿Qué pasaría si a un inversor le conectamos un string y lo puenteamos las dos entradas de los dos string? Pues depende de cómo esté conectado el, el inversor. Depende de cómo esté hecho el inversor. Pero vamos, lo que no te va a producir el doble. Eso, si va por ahí tu pregunta, ni de broma. Vamos. Roberto dice, buenas noches, como siempre, genial, muchas gracias, Roberto. Hombre. Dice Daniel Gregory, dice: Una pregunta para domotizar el encendido apagado de un cargador de coche eléctrico. Voy a ser una especie de maneta de térmico domotizable. ¿Sabes, ¿Sabes de algo? 32 amperios. Eh, a mí esa forma no me gusta, ¿vale? O sea, es decir, dedicarte a apagar o encender un cargador apagándolo directamente a la corriente es un poco ser un poco bestia. ¿vale? O sea, eso no es forma de, de hacerlo. Es mejor que te compres un cargador, un OpenEFSE, que por órdenes al cargador va a hacer que pare el coche y el coche va a parar por la orden de parar y no porque se quede sin corriente todo, ¿vale? Pero aún así, si quieres. Si quieres cortar grandes corrientes para otro tipo de cosas y lo quieres cortar, lo que se hace es pone un contactor. Los contactores que además son baratísimos. ¿vale? Los tienes de 64 amperios, los tienes de, 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 de una burra grande, si sí, valen muy poco, valen igual 20 pavos, 15 pavos, no valen mucho. Y el contactor lo que lleva es, eh, eh, o sea, lleva una entrada y una salida, que es, que, que es como un relé entre comillas, que está cortado, y tú lo que haces es llevar eh, eh, dos cables de excitación, que si le metes tensión, se activa y si le quitas la tensión, se desactiva. Entonces esa tensión la activas con un Shelly o con cualquier cosa de esas. Un Seli 1, un Seli. cualquier seli porque eso le tienes que meter tensión. 220, con lo cual, el que te mole. Fernando, ¿qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás? Dice, buenas noches, Luis. Hoy sin preguntas, me queda escuchar, Te tengo más que en Netflix. Ronda de likes. Me alegro que te entretenga, Fernando. Dice, el Carajas. Dice: Hola de nuevo. ¿Qué servidor tienes montado para todo lo que haces sin su defecto? ¿Cuál te montarías ahora mismo? Todo esto todo lo de Romero Rack de 19. No. Mira, eh, primero. Para una casa montar un armario red 19 yo no lo veo. Vamos, algo que tenemos una casa gigante. Si tienes una casa gigante, guay, montalo. Pero si no, yo veo un, veo un poco tontería. Eh, yo lo único que tengo es eh, un armario 19, tengo un armario de 19 para las comunicaciones. Eso sí, para tener el switch, para tener el router y poco más. Pues una, es un RED 19 chiquitísimo. Serán no sé cuántas Us, pero serán muy pequeño o sea, de 40 centímetros o sea, de los más de los típicos de comunicaciones de los chiquititos eh, los servidores cuántos servidores tengo tengo un solo servidor que es el que sirve para todas las cosas que tengo en mi empresa y luego un segundo servidor que ese sí que es un servidor enracable el primero no es enracable el primero lo que busqué fue uno que fuese lo más silencioso posible o sea las, los requisitos que hice para para ese servidor que iba a estar encendido 24 horas fueron los siguientes primero Tenía que tener mucha memoria porque iba a tener un montón de contenedores y un montón de cosas funcionando en tiempo real y al final es una máquina que tiene muchas cosas funcionando y tiene que tener mucha memoria. Segundo, que tuviera un procesador que corriese bastante porque al final tengo muchos, muchos rollos funcionando y busqué algo que tuviese en CPU benchmark, algo que el benchmark fuese mayor de 20.000, ¿vale? Porque más o menos la máquina que tenía antes creo que era un biprocesador de, de 4500 o por ahí que serían unos 10000 porque dije pues que corra el doble que la que tenía antes punto y luego dentro de los procesadores que vi que pasaban de 20000 los ordené por TDP es decir por, por potencia de, por por el consumo y dije el que menos consuma porque esto va a ser una máquina que va a estar encendida 24 horas digo no quiero una máquina que, que me consuma una barbaridad y luego lo monté en una caja pequeña, porque realmente de espacio no le hacía falta mucho, va con un SSD, de, un SSD grande, y luego ya lleva un disco un magnético de 10 teras, porque al final se utiliza también bastante información en la empresa y, y necesito 10 teras de, de disco. Un solo disco, nada de raid ni leches, porque yo todas las noches, la otra máquina que tengo, que sé es, que, es, que es una máquina con raid, y sí que es una máquina enracable, aunque está montada, o sea, está puesta encima de un armario. Un, de un armario de mecano que tengo en la que tengo en el garaje y esa es esa es una máquina en regale porque es una máquina que tiene 24 discos de, de o sea, 24 discos magnéticos vale se tiene varía para 24 discos porque realmente es una máquina que se hay que hacer backups no es una máquina que haga ninguna otra cosa más vale entonces eh, cuál es el problema que es que meter 24 discos para un pc es que solo hay cajas rack, no queda otro, otro día. Que, por cierto, esta semana se me jorobó la caja antigua que tenía, me fallaba, y es una movida cada vez que te pasas esas cosas, que no me ha estado, he perdido más tiempo con eso esta semana que la leche, pero bueno, ya está solucionado. Entonces, eh, esa máquina todos los días se enciende y hace backup tanto de mi máquina como de las máquinas de mis clientes, ¿vale? Incluso... Eh, uno de los servicios que tengo planeados es para haceros backup también a vosotros si queréis. ¿Vale? Luego, aparte, tengo otra máquina en otro sitio, en otro, en otra oficina que hace backup en la que también se vuelca el backup de esta otra máquina. Es decir, ahí va, hay como cinco o seis backups de todo al final. Con lo cual, que se pierdan los datos, se pueden perder, pero es tan raro, tan raro que pueda pasar eso. Y eso es un poco el, el, el tema de, 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 de cómo lo montaría y lo volvería a montar exactamente igual ahora. Pero exactamente igual. Es decir, máquina silenciosa, máquina que tuviese la potencia suficiente para la que yo quiero, dentro de teniendo la potencia suficiente para la que yo quiero, buscar la que menos consuma y, y punto. Ya está, no, no me complicaría la, la vida y lo que tengo creo que es creo que era Son Ryzen, son AMDs. Son lo que no me acuerdo que Ryzen, es creo que es un, un 7 me parece o algo así, no, un 5 un 5400X creo que tenía, me parece una de las máquinas No sé, no, no, la referencia al Ryzen exacto no me acuerdo, no me acuerdo cuál cuál es. Daniel dice, por cierto, el cargador del vehículo eléctrico con gestores dientes que manejas tú, ¿cuál es y cuánto cuesta aproximadamente? Es el, el OpenEBS, lo tenéis en openebs.com. Eh, vale, vale muy poco. vale mira, mira, por cierto, tengo aquí uno. Es esta plaquita, ¿eh? se ve aquí. Espérate, que no sé si se ve porque. A ver que quites todo aquí. Ahora sí, es este, es esta plaquita que veis aquí, que por cierto. Se ve como es verde, el croma la deja, la deja pasar, ¿vale? Es este, que por cierto, este es de, de Joan, es el de Joan Olaria, que está estropeado el. Se ha estropeado el micro. Y he pedido el micro, que por cierto tiene que estar a punto de venir. Y voy a cambiar el micro a ver si puedo, que creo que sí se va a poder. Creo. A ah, veremos. Pero bueno, creo que sí se va a poder. Y, y vale muy poco vale si lo compras a piezas creo que el cargador vale 100 dólares o algo así y los accesorios que te hacen falta para él valen como no sé por ciento cincuenta o sea si te lo haces tú todo por doscientos y pocos euros lo tienes montado completo te tienes que trabajar pero lo tienes eh, montado completo y, y funciona muy bien ¿eh? vamos yo es que montar otro cargador me pasa tontería más grande Luis Navas dice, hola, buenas noches, ¿podrías informarme sobre la compensación horaria? No tengo claro si las compañías compensan kilovatios por tramos, horas, o si se pagan y venden todos los kilovatios cada uno a su precio. A ver, que dependerá de cada compañía, pero la mayoría de las compañías lo que hacen es compensación horaria. La compensación horaria es lo que explicaba antes, es decir, tú dentro de una hora, de cada hora, ¿vale?, eh, produces kilovatios, es decir, exportas kilovatios y compras kilovatios, vale, es decir, o sea, importas, perdón, más que compras, vale. Entonces, tú dentro de una hora, del periodo de una hora de tiempo, puedes exportar e importar. Entonces, durante esa hora te hacen balance neto. Balance neto es gallinas que entran, gallinas que salen. Es que no tiene más tu tía. Es decir, que has comprado, o sea, que has importado tres y has exportado dos, pues los neteamos, los, los igualamos y decimos que has importado uno. ¿Vale? Eso es lo que se hace en, el, en, en, en la compensación horaria. Normalmente la mayoría de las compañías lo que hacen es compensación horaria. Claro, es un asco la compensación horaria. ¿Por qué? Porque lo suyo sería que fuese compensación mensual, que al final de mes dijeran ¿cuántos kilovatios has consumido? Tantos. ¿Cuántos kilovatios has exportado? Tantos. Hazme la compensación directa y ya está. Pero claro, para ellos la compensación horaria es mucho más eh, interesante ¿Por qué? porque normalmente el precio del kilovatio que te pagan el exportado es menor que el importado con lo cual es muy interesante para ellos que en la medida de lo posible te compren entre comillas la energía porque te la van a comprar más barata que lo que te la van a vender con lo cual a ellos les, les interesa compartir la energía además hay otro handicap todavía más interesante para ellos es que aunque como seas un bestia tengas una instalación de, de aquí que vamos que ni la NASA como quien dice y te cojas y, y exportes una salvajada vale y entonces te quede ese ratio negativo al final ellos no te van a pagar vale es decir ellos si la cuenta queda a tu favor ellos van a decir ah que te debo cinco euros lo siento chato te dan una palmadita y a correr y te dicen no no te voy a pagar lo siento por ti y ya está y entonces te quedas a cero entonces no interesa Vale, o sea, exportar no es negocio. Salvo lo que os digo, que haré un vídeo, porque la verdad que es un tema que me parece súper interesante: el tema de la. de la. de la esta, ¿cómo se dice? de la tarifa eléctrica esta del coche eléctrico de Iberdrola, que te pagan más caro el kilovatio exportado que el kilovatio eh, importado barato. Entonces, ahí hay truco. ¿vale? Es decir si tuvieses una batería gigante y fueses capaz de cargarla por la noche y exportar toda esa carga durante todo el día realmente eh, es que te saldría gratis la energía lo que pasa es que tendrías que ciclar mucha, tendrías que ciclar mucha energía pero se podría, ¿eh? o sea, es, que, es que es una cosa súper curiosa, ya os lo diré porque yo de hecho yo lo tengo configurado así lo voy a, bueno, a configurar mejor ahora para el verano o sea para el invierno, perdón pero pero va a salir números curiosos de ver. Haka 101 dice, sí, me he pasado de placas y de inversor en off-grid. ¿Qué opinas de meterle excedentes a calentar algo a la piscina después? Claro, de haber calentado la sanitaria. A ver, si te vas a off-grid, si te vas a ir a off-grid, o sea, es que no sé si... Ahora, perdóname Haka, que no sé si él estuvo el que quería pasarse a off-grid, pero si te estabas queriendo, queriendo pasar a off-grid y te vas a pasar a off-grid... Es que al final, cuando tengas cargada la batería y ya tengas calentada el agua sanitaria, toda la energía que produzca la vas a tirar a la basura, entre comillas, no, no, no se va a hacer nada con ella. Con lo cual, si calientas la piscina, pues mira, algo, algo haces, así que no está mal pensado. Dice Blender, dice Jaca, ¿tienes un vídeo en internet para tu caso? Claro, sí, bueno, es que la gestión de excedentes es, es que es a mí lo único que no me gusta, por ejemplo, o lo que, lo que decíamos antes del FreeDS. De no me gusta la gestión individualizada de excedentes. No me gusta poner dispositivos cuya gestión de excedentes lo hacen ellos intentando consumir a lo bruto. Por ejemplo, con MacVoltio está dándome guerra, bastante guerra a la la configuración, el FreeDS. ¿Por qué? Porque se pega con los cargadores. Al final, lo, como funcionan las gestiones de excedentes, cuando tú las haces como hace FreeDS, que él tiene su propia inteligencia e intenta ocupar la línea, funciona por contienda en cristiano. Él dice oh, veo que son 300 vatios, voy a intentar cogerlos y los intenta coger el todos. ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tienes otro dispositivo que está trabajando haciendo exactamente lo mismo, vas a empezar a tener unos picos de al final. imaginaos la situación. ¿vale? Tengo el cargador cargando a un kilovatio y el, y el eh, FreeDS cargando también el agua caliente a un kilovatio. ¿vale? Están los dos ahí, un kilovatio un kilovatio. Y ahora mismo, justo ahora mismo, está la línea distribuidora a cero. O sea, está todo funcionando perfectamente. Genial. De repente se quita esta nube que nos estaba eh, dejando sin producir los, las placas, todo lo que teníamos, y nos sube la producción. 300 vatios más. En ese mismo instante, en el momento que FreeDS y en el momento que, que el es el cargador, ven esos 300 vatios y dicen, 300 vatios! ¡Uy, qué nivel! Sube, sube. Y van a subir los dos a la vez. Que no es que suban los dos a la vez, es que en función de, de qué rápido lean cada uno los datos, lo más probable es que como estén cogiendo los, los dos del mismo feed, es decir, de la misma eh, línea de datos, ¿vale? Del mismo sitio estarán cogiendo los datos, lo hagan los dos a la vez y como sean los dos rápidos, como por ejemplo... El, con el Tesla pasa, que el Tesla es rápido cambiando, cada vez que le mandas un orden de cambio, lo hace bastante rápido y el Frides es muy rápido cambiando, al final qué es lo que pasa, que hacen los dos lo mismo, hacen los dos y cogen y dicen 300 vatios más cada uno, porque los dos han visto un hueco de 300 vatios y como ellos no saben que hay más gente a su alrededor, pues los dos cogen esos 300 vatios que han visto solos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú realmente no aumentas el consumo de 300 vatios, aumentas el consumo de 600 vatios, con lo cual de repente, ¡pum!, te has pasado. Estoy consumiendo 300 vatios de más. Con lo cual los dos vuelven a ver lo mismo. Vuelven los dos a ver que uy, nos hemos pasado 300 vatios. Quita cada 300 y vuelven a quitar los dos 600 vatios. ¿Entendés? Y entonces estás continuamente pim pam, pim pam, pim pam. Y encima, si le agregas un Injetín, que es un inversor que no tiene muy curra o eso, pues es que flipas en los momentos, en las gráficas que se ven, cuando arranca la producción. Del de, de sol por la mañana, y es que está continuamente pim, pam, pim, pam, pim, pam, el ingete, y se vuelve loco el pobre. O sea, pero se vuelve loco. Entonces, por eso yo prefiero gestión centralizada de excedentes. Si en vez de gestionarlo desde, desde cada dispositivo, eres tú el que estás mirando la línea y cada vez que ves 300 vatos libres dices, se los voy a dar a, a este, a este, a este. Entonces, lo que haces es tener una lógica centralizada. ¿Vale? En donde esa lógica es la que decide a quién se le dan los excedentes. ¿Vale? Y entonces tú, con esa lógica, dices, pues yo priorizo que si el agua está por debajo de 40 grados, no es agua válida para ducharse y priorizo eso sobre el coche. O al revés, lo que tú quieras priorizar. Pero que eres tú el que decide a quién se le da esos 300 vatios. No es el que lo intenta coger y antes llega. ¿Vale? Para que, para que entendáis un poco la, la diferencia del por qué entiendo yo. Que lo ideal es la gestión centralizada y no la gestión, y la gestión distribuida. David dice: Para meter solar en calefacciones con radiadores, hay radiadores específicos de baja temperatura. No sé muy bien cómo irán. Lo suyo con solar es suelo radiante. Sí, es que en lo normal, cuando montas. Cuando tienes solar y quieres eh, hacer la calefacción también con electricidad, lo suyo es montar bombas de calor o geotermia también. Pero bueno, lo más típico es bombas de calor porque es que la geotermia es cara de narices. Montar tus bombitas de calor y eh, tener tu suelo radiante, porque las bombitas de calor eh, no son capaces. Las hay, hay alguna acuarea y tal. Eh, no son capaces de impulsar el agua muy fuerte, ¿vale? Por muy fuerte me refiero a mucha temperatura, ¿vale? No a fuerte de fuerza, sino a temperatura me estoy refiriendo. Porque para que os hagáis una idea, lo normal es que los radiadores de tu casa, el agua que impulsa tu caldera de gas o de lo que sea, lo normal es que impulse el agua a 70 grados. Y lo normal de las bombas de calor, pues es que ya a partir de 50 ya tengan problemas y, y encima además no rindan mucho, ¿vale? Entonces, hay algún modelo que sí que te lo permite, que sí te permite impulsar a más temperatura, pero aparte que es muy caro, pues no sé qué tal rendimiento dará. Y sí, lo que se puede hacer es cambiar los radiadores, los radiadores poner radiadores de, de alta emisión para que con baja temperatura, lo que pasa es que no es tan baja como los 40 grados, sigue siendo 50 o por ahí, con esa baja temperatura emitan y claro, lo pasa en que diferentes de casa, normalmente los tienes que cambiar y es un poquito, es un poquito, no sé, yo he visto vídeos de, de gente y dicen que sí, que va bien y tal y yo de hecho, hoy, esta semana que, que estuve con el instalador, le, estuve, le pregunté, le dije, oye, ¿y cambiar esto y tal? y me dice, no, no. Y dice, salvo que se te la caldera de gas, o sea, si ya tienes la instalación salvo que se te estropee la caldera de gas, ni te lo plantees, porque es que la inversión que tienes que hacer le vas a tardar en recuperarla una barbaridad, y dice, no, 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 y dice, ni de broma Dice, no, vale una pasta, no sé si me dijo que vaya la, la bomba, la de alta temperatura, la, no sé si me dijo que vale 13.000 o 14.000 pavos. Y es como que ¿qué me estás contando, hasta que yo amortice esto con la diferencia de precio de gas a la diferencia de precio de electricidad, que ni de broma. O sea, el día que se me estropee, igual me lo planteo, pero, pero si no, no. Y luego, efectivamente, con lo que funciona muy bien eso es con suelo radiante, pero claro, si ya tienes radiadores, suelo radiante, es un pifostio hacerlo. Que puedes hacerlo, ¿eh? Porque de hecho me estuvo contando este hombre, porque esta gente también instalan, eh, o sea, también se dedican a, a suelos radiantes y cosas de estas, que hay gente que lo que hace es. Porque, claro, el suelo radiante en un principio lo que tendrías que hacer es picar tu suelo, levantar todo el suelo y poner el suelo radiante y volver a poner lo que quieras poner por encima, tu loseta, o sea, tu cerámica o lo que te dé la gana, ¿vale? Pero, claro, eso es un obrón. Eso es un obrón, aparte de que luego tengas que pasar tuberías para donde esté la distribución del sistema y tal, pero eso es un obrón del 7. Entonces, hay un sistema para hacerlo que es sin tanto obra. ¿Cómo? Poniendo el suelo radiante encima del suelo que tengas ahora, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que recrece como unos 10 centímetros tu suelo. Luego significa que pierdes 10 centímetros de techo, porque realmente, y aparte otra cosa, que tienes que subir las puertas, los marcos de las puertas tienes que subirlos por narices, entonces es una movida del 7 Entonces, yo creo que para la gente que tenemos eh, radiadores, pues mientras que no se te rompa la caldera, tira con tus radiadores, porque es que, mm, mucho tiene que subir el precio del gas para que realmente merezca tanto, 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 tanto la pena, la inversión que hay que hacer. Que a mí me encantaría, yo soy un fanático del, del suelo radiante, pero cuando compran la casa viene como viene. David dice: Me pasa a saludar y darme like. Pues muy muchas gracias, David. Roberto dice: Hola Luis, igual utilizar un termoeléctrico al circuito de calefacción sí que podría funcionar, porque los termos eléctricos que se les rompe es el circuito abierto con la cal del agua, ya, pero tiene mogollón de mierda. Tiene el. El de mierda tiene el, el sistema de calefacción, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Entonces. Cuidadito. O sea, cuidadito, cuidadito. Cuidadito con el tema de. Cuidadito con el tema de, de hacer eso, porque no creo que le mole un pelo el poner el. El poner el. el radiador, o sea, el, el termo en este circuito de calefacción. Porque eso que te digo, yo cuando, cada vez que quito algún radiador, porque. Siempre, todo, todo, todos los años no sé qué hago, que siempre por alguna razón tengo que quitar algún radiador. No me preguntéis por qué, pero siempre, y sobre todo que los purgo. Y sale el agua negra, no. Lo siguiente, como era mi madre, negra como mis pecados. Frase de madre. Jesús, dice, para peorar la calefacción venden resistencias que se integran en el radiador a través de unos agujeros que tapamos por no usar y se controlan con un gestor de accidentes o interruptor Wifi. Sí, yo además, mira, por ejemplo, yo en los dos baños... Eh, los radiadores que tengo en los baños, que son radiadores de, de agua caliente, porque están, son radiadores que van con. Vamos, que van conectados a la, hidráulicamente al circuito de calefacción. Les puse resistencia eléctrica. ¿Vale? Y les puse resistencia eléctrica adicional. Y de hecho, los puedo calentar. Eh, eh, pues eso, los puedo calentar con, con electricidad si quiero. Eh, ¿Por qué lo hice? Porque yo esto lo hice cuando hice la reforma, es decir, lo hice antes de saber que iba a poner placas. Que, hombre, suponía que algún día iría a poner placas, pero no lo había no lo había pensado no lo había pensado nunca. ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue cuál fue la idea? Porque realmente antes de que zonificara como tengo ahora zonificada la calefacción, vale, lo que hacía era, eh, o sea, si lo pensáis, para calentar el radiador que yo lo que yo lo que tengo son toalleros realmente son radiadores radiadores toalleros en el, en el baño la idea es que cuando yo, cuando yo me levantaba antes para ir a trabajar el trabajo que estaba antes que me levantaba muy pronto me levantaba a las seis y pico de la mañana me duchaba y según me duchaba me iba Ostras, en invierno el salir de la ducha y tener la toalla calentita pues como que molado un huevo, ¿no? Pero claro, como no tenía zonificada la calefacción, como era una calefacción de radiadores normales y corrientes, si quería calentar la toalla tenía que encender la calefacción de toda la casa. Y no un poco una estupidez, porque era, es para qué voy a encender la calefacción de toda la casa si solo quiero calentar la toalla de esta de aquí. Entonces, solución dije, bueno, pues si pongo un radiador o sea pongo una resistencia eléctrica que sea solo para este para este radiador porque como el agua va a estar parada porque el agua no va a circular ¿vale? lo que hago es lo programo y lo enciendo por la mañana y ya está vale entonces eso es un poco por lo que lo hice qué es lo que ocurre que ahora no lo, o sea, no lo utiliza absolutamente nada por la sencilla y única razón de que como zonifique la calefacción podía igualmente encender la calefacción el TADUZ va a cerrar todas las válvulas de todos los radiadores, con lo cual el agua solo va a circular por ese radiador. Con lo cual lo zonifique con, con la calefacción y lo programé con la calefacción, que es lo, más, es lo más sencillo. Mario, muy buena, estoy encantado con el canal. Me alegro, Mario, que te guste. Eh, Rubén, dice Dani Isáez, ¿qué hub z Wave tienes? A ver si contacto contigo. Mi segundo comentario iba acerca de z Wave, pero no sé por qué no salió. Bueno, ya sabéis que hace un poco, o sea, muchas veces esto el YouTube hace lo que le sale de los pies, de verdad. Ya he tenido problemas con el tema de los, de los vídeos, de que no se avisaran y cosas de esas. La verdad que es que pff, no sé qué le pasa al YouTube a veces, pero hay, hay rollos con el YouTube. ¿eh? Mario Delgado Serrano dice, no siendo recomendable, por si te pasas de consumo, ¿cómo habría que conectar la salida de críticas del ingetín automáticamente para establecer a toda la casa? Contactor, relés. Eh, no, en teoría no hace falta poner nada porque en teoría lleva, lleva integrado, eh, lo diré, lleva integrado en teoría diferencial el propio ingetín, con lo cual no te hace falta ponerle, o eso dice por lo menos las instrucciones, que no te hace falta ponerle eh, protecciones. Ahora, yo ponerlo... Como en críticas, poner toda la casa a mí no me parece. Yo no lo tengo así, ¿vale? Entiendo que lo tengáis así, pero a mí no me, no me termina de parecer interesante. ¿Y por qué a mí no me parece no me termina de parecer interesante? Porque el problema que yo le veo es que solo tiene 6 kilovatios. ¿Vale? Entonces, si lo tienes así, solo puedes alimentar la casa con 6 kilovatios. Entonces, si cualquier día tengo un coche eléctrico que consuma una barbaridad, no puedo apoyarme con más cosas para cargar más fuerte, mientras que de la otra manera sí puedo. Es decir, si lo pongo directamente en autoconsumo, siempre puedo coger el restante de, de la línea y no solo eso, sino que puedo coger también el otro inversor que tengo pinchado, el Solar Edge, también lo puedo coger. De la otra manera no lo podría coger. Entonces, por eso lo prefiero de... de, de Conectándolo así. Yo lo que lo tengo es con un. que de hecho tengo un vídeo grabado, que a ver si algún día lo monto y lo, lo pasa, me parece un vídeo un poco simple, pero bueno, igual lo monto, porque puede ser interesante. Eh, tengo montado un, un interruptor de tres posiciones y entonces, si en algún momento, por lo que sea, quiero pasarlo a isla del todo, es decir, quiero conectar toda la casa off-grid porque se fuese, la, se fuese la luz de la casa, simplemente es bajar abajo, pum, cambiar el interruptor y ya tendría corriente sin ningún problema. Dice 1-2, dice, en el negocio se debe comprar a 3 céntimos y vender a 5 céntimos, no se te olvida que la factura nunca puede ser negativa. Claro, claro, claro que nunca la factura nunca puede ser negativa. Y es que aparte tú vas a comprar energía. O sea, tú vas a comprar energía también para gastarla tú, ¿vale? Pero lo que sí que vas a conseguir, a conseguir es que la energía te cueste cero. Es decir, si tú compras energía más barata que la vendes, el diferencial lo puedes gastar y no te cuesta dinero. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, si yo compro a 3,6 y vendo a 5, tengo 1,40 euros de beneficio que lo puedo utilizar en calentar mi casa, o sea, que lo puedo utilizar en mi energía que yo necesito, con lo cual al final me va a salir más barata la energía. Esa es el negocio, ese, la idea del negocio. Ya haré vídeo de todas maneras, ¿eh? Ya haré vídeo de eso porque es que me parece muy interesante ese, esa idea. Dice Eduard Puyol Colón, dice, hola, ¿cómo es poner una aerotermia que caliente un depósito de acumulación y después coger ese agua de este y pasando por un intercambiador y subir la temperatura del retorno de la caldera? Pues también, eso, una idea así me parece que hizo en su momento el de Off Grider, el José de Off que por cierto, más mola ese canal, tiene, pena que no haga casi nada, ahora solo hace vídeos de directo, no hace, no hace vídeos de contenido, es una verdadera pena, porque la verdad es que los vídeos de contenido de ese hombre... Tenía cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y tiene un vídeo que hace más o menos esto que tú quieres. Juan Diego González dice, buenas noches. En el cálculo que dices es que es rentable cargar por noche a 3,6 céntimos y vender a 5, tiene el problema de que solo te compensen la energía que compras con la que vendes. Sin... ¿Eh? Tiene el problema de que solo te compensen la energía que compras con la que vendes. Sin ser negativo, que sí, que sí, que no te van a pagar. Si yo... A ver, cuando digo que es un negocio, no digo que sea un negocio de que vas a ganar dinero sino digo que te va a salir la energía más barata, a eso me refiero, ¿vale? Es decir, tú tienes un margen de 1,4 céntimos, o sea, cada kilovatio que ciclas, ganas 1,4 céntimos. Si a mí el kilovatio me sale a 3,6 céntimos, pues cada 3 eh, kilovatios, 2 y pico, cada 2 kilovatios y pico que cicle, me regalan 1 kilovatio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale, es que me regalan un kilovatio por cada 2 que cicle. Mirarlo así, no mirarlo, como, no mirarlo a como que voy a conseguir 300 euros ciclando kilovatios. No, no, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por cada 2 kilovatios y pico que ciclo, el kilovatio siguiente me le regalan. Es gratis, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, si ciclo, si consumo al mes 500 kilovatios, si ciclo 1.500 kilovatios, o sea, si ciclo 1.000 kilovatios, perdón, esos 500 kilovatios me van a salir gratis. ¿Tendéis el negocio? Es decir, que puedo conseguir 500 kilovatios gratis. A eso me refiero con el negocio. No me refiero a que me vayan a pagar dinero por, por eh, coger por la noche y, y volcar por el día. Que por cierto, eso es el negocio que están haciendo con las baterías de Tesla. Y sobre todo, bueno, habían montado una, estuve leyendo un reportaje, habían montado una en, en baterías de Tesla, me refiero gigantes, ¿vale? Las, las gigantes, gigantes, los megapacks. En Inglaterra Y estaban haciendo eso Y es que es lo que hacen Es cargan en periodo barato y descargan en caro Y así es como ganan dinero Nosotros no podemos ganar dinero Porque es balance neto Y al ser balance neto nunca te van a pagar Pero leche, si sí, puedes conseguir la energía gratis Además es que este, este Este enfoque Tiene una parte muy positiva Desde mi punto de vista Que es que encima eh, Claro si lo pensáis, solo tienes seis horas en las que. en las que cargar la energía. ¿Y cuál es el problema? Que seis horas es muy poco tiempo. Con lo cual necesitas una potencia muy. Aparte de una batería muy grande, necesitas una potencia muy grande para que te dé tiempo en esas horas a cargar muchos kilovatios. ¿Vale? Porque son los kilovatios que luego vas a volcar durante el día para, para que te salga más. más. O sea, que te salga mejor el, el negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te obliga a contratar una potencia muy alta, pero es de noche. Y ahora la potencia de noche es baratísima. Pero baratísima, baratísima. La que es cara es la de día. Y de hecho, la idea sería bajar la potencia de día, porque la potencia de día, que es más cara, total, la vas a cubrir con el inversor. ¿Qué más te da? ¿Entendéis un poco? O sea, yo es una cosa que a mí me parece una buena idea. Pero ya, ya os haré un vídeo con números y con rollos para saber si realmente lo es o no lo es. Emigro, eh, claro. acabo de llegar. Pues saludos, Miguel, ¿cómo estás? Jordi dice, buenas noches Luis, estaba pensando en poner un OpenErse en mi plaza de garaje comunitario, pero lógicamente la wifi no llega ni de lejos. ¿Alguna idea? Sí, ponte un pele un, un PLC, que lo que es es eh, wifi, o sea wifi, ethernet por, por el propio cable de la red, ¿vale? Es lo que haces es, pinchas un cacharrito que va pinchado a la corriente, uno al lado del router y otro al lado del cargador y lo que hace, él, él transmite los datos. Por la, línea de, por la línea de corriente, bueno, entonces te pones un PLC arriba de casa, justo a la salida del cable que te vaya para abajo. La, el problema que puedes tener, ¿vale? Es que a dónde va conectado tu a dónde va conectado tu, tu cargador. Si va abajo directamente al contador de la luz, ¿vale? Esa es la primera. Bueno, primer problema. Que tengas un contrato independiente y tengas una cometida independiente para tu coche eléctrico. Si ese es el, si ese es la, el primer requisito, estás jorobado. Así <laughs> de claro te lo digo porque, porque no compartes instalación eléctrica con tu casa, con lo cual el PLC no es tu idea, ¿vale? Y luego, si sí que la compartes, es decir, si sí que tu casa está. O sea, si sí que tu cargador está pinchado a la acometida de tu casa, a ver dónde está pinchada de la cometida de tu casa. Si, si va el cable hasta tu casa, cosa que dudo. O, si va el cable, que es lo más normal, hasta donde está tu contador, que es lo más sencillo y lo más fácil. Si es así, el PLC igual te da problemas si no llega. Hay que mirarlo. Pero igual si te llega. Entonces es cuestión de, de probarlo. David CG dice: para controlar tensión potencial de motor, no, tienes que te, tiene que tener un regulador, el propio motor. No, no te vale. O sea, no es tan fácil como el concepto del, del, lo diré, del regulador de PWM para los termos normales y corrientes. El, un regular de PWM para un motor no te funciona. Rubén Herrero Álvarez. Hola de nuevo, tengo una aerotermia Saunier Duval con la que creo que es bastante difícil hablar. ¿Alguien la tiene integrada de alguna manera? ¿Es necesaria la pasarela que ellos mismos venden? Pues casi seguro. Esto, muchas de estas cosas es, es investigar, ¿vale? buscar por internet, y como consejo que os doy es antes de compraros siempre cualquier aparato, siempre investigar en internet que se pueda que se pueda eh, sincronizar o que se pueda eh, o sea, que se pueda obtener datos o que se pueda controlar desde algún otro tipo de dispositivo, porque si no, luego pasan estas cosas. Que luego dices es que quiero que haga esto, pues igual no lo hace, estás jorobado, <laughs> ¿sabéis? Por eso, esa es un poco la idea. Javier, buenas, Luis, está el Influx aún tu vídeo. ¿Dónde se guardan los parámetros que recogen? No de red, porque miran las carpetas que crea Influx y no hay nada adentro. Pues porque seguramente no hayas eh, creado la carpeta correcta o no tengas eh, compartida, eh, no tengas publicada con el menos v, no tengas complicada, la, no, tengas, eh, no tengas compartida, publicada la carpeta correcta que tienes dentro de Influx. Pero lo ves relativamente fácil. Entra en el contenedor, haces un DF-H, que es para mirar, eh, perdón, un DF-H, un DU. DU, que es disusaje ¿vale? Que es un comando de, de uso. DU-SH barra asterisco. Y lo que te va a hacer es, te va a dar todo lo que ocupa, todo lo que hay dentro del contenedor. La carpeta que veas grande, que se da en bar, seguro, barly, influx o algo así. Pues en esa es en la que tienes que mirar bien cuál es. Y ya compartir luego esa. Esa es un poquito la idea. Migrol, dice, me veré en diferido al inicio. Pues nada, ya sabes, guay. Dice, por cierto, no sé si has hablado ya del cierre de la batería. Por pues si vas a poner chapa de 3 milímetros pide aplicar pintura intumescente. Eurotext tiene una muy buena. Pues mira, muchas gracias Miguel, porque no sabía eso de la pintura intumescente, no lo conocía. Y creo que sí, que en un principio voy a poner chapa de 3 milímetros. Ya me he dado cuenta que eh, voy a tener que cambiar un, un, el contactor de la batería, lo voy a tener que cambiar de posición, porque si no me obligaría a hacer la tapa del lateral, no me valdría recta, tendría que, que hacerla de una forma como de barriga y paso, porque al final es un poco... Hacer más complicada la batería, de que, o sea, cierre la batería y aparte va a quedar estéticamente extraño. Y no me es tan complicado cambiar el, el contacto, solo tengo que prolongar, bueno, prolongar, tengo que cambiar un, un trozo del positivo, tengo que hacerle un poquito más grande, pero eso tardo muy poco. O sea que seguramente, seguramente sí, seguramente chapa de 3 milímetros que me parece lo más adecuado y galvanizado y a correr. Lo único que tengo que hacer es los agujeros de, de los estos, de los contactores. Pero no debería ser muy complicado. Bueno, y luego lo que me dijo también mi amiguete, poner algún tipo de de perfilito o algo que haga eh, para que no me corten las dos chapas y ya está. Es un poquito tal. Y gracias, gracias Miguel por lo de la pintura intumescente. Eso, de hecho, me lo voy a apuntar. Porque me, va, me suena que me va a gustar. No sé por qué, creo que creo que sí que me va a gustar. A ver, pintura. Voy a apuntármelo. Aquí. Intumescente genial, gracias. Eh, sigo hola, Luis. Dices que vendes a la compañía a 0,0 Todavía no lo hago porque a día de hoy no exporto. Porque tengo una batería muy grande y no me da para exportar. Porque no cargo tanto la batería por las noches. No sabía que pagaban las eléctricas. Pensaba que lo único que hacían era compensar su otro consumo. Claro, claro, volvemos a lo mismo: que no te pagan, pero te lo compensan a ese precio. Entonces, si te compensan a 0,5 céntimos el kilovatio y te lo venden a 0,03, si ciclas los suficientes kilovatios, vas a pagar cero de energía. ¿Entendéis el, el negocio? O sea, el negocio no es que vayas a, a conseguir dinero y que te vayan a pagar por esta factura de la luz mil euros. No, no, que eso ya sabemos que no. Pero si te digo que te van a pagar, o sea que vas a pagar cero de energía, eso sí que suena rentable, ¿no? O sea, entender bien el concepto. Entenderlo bien, porfa. Rafael dice respecto a poner en paralelo dos string, no coge el inversor la corriente que quiere. Creo que lo que hay que cuidar es no exceder el voltaje máximo del inversor con la, con la tensión del string en abierto. Eh, se supone, sí, se supone, pero independientemente no coge la corriente que quiere. No, bueno, no lo tengo tan claro, ¿eh? no tengo que confirmar eso. Daniel dice, lo de cortar el cargador es por el sitio, lo quiero poner en una rampa y no quiero que nadie cargue. Ah, vale, lo de cortar el cargador es por el sitio. Vale, vale, ya sé lo que estás hablando, Daniel. Nos estamos refiriendo a poner algún sistema para que ese OpenEPS que va a estar en un sitio público deje de funcionar, ¿vale? Y puedo hacerlo con el OpenEPS. Sí, eh, lo puedes hacer así... Puedes hacer también formato B, que es por domótica hacer que no cargue jamás, es decir, que esté en disable. Le quitas el botoncito, el OpenS tiene un botoncito para manejarlo, se lo quitas, ¿vale? Y lo que haces es, por domótica, le lo dejas en disable, con lo cual, aunque enchufen, al, aunque enchufen a un coche a la esta, el cargador va a estar encendido, pero está desactivado, entonces no hace nada. Entonces, casi yo mejor lo haría de esa manera, es decir, lo que haría es, le, le quitaría el botón de funcionamiento, que es que no vale prácticamente para nada, lo dejaría adentro. Por si algún día tienes que entrar en el setup o lo que sea, aunque luego ya por wifi puedes acceder a todo, o sea que te da un poco igual. Y lo que haría es lo desactivaría desde, el, desde la domótica. Entonces lo tienes desactivado y no te que andar apagando encendiendo lo más que nada, porque luego en todos esos apagados y encendidos, a veces un apagado y encendido no le sienta bien a la electrónica. Entonces, cuidadito. Pero bueno. José Rubio. Uy, perdón, va a seleccionarlo que si sí, no. José Rubio, buenas noches. Estoy intentando calcular la rentabilidad de una fotovoltaica. A leer los datos me da error 3055, tanto el CSV de consumo como el de PvG. ¿Se te ocurre por qué falla? Eh, José, eh, el consumo, o sea, el consumo, la producción del pvx jamás te va a funcionar mientras que no cargues el consumo. Es decir, la producción del PvGIS solo carga si hay consumo. Si no hay consumo, falla. Con lo cual, no intentes cargar el PVG si no has conseguido leer los datos de consumo. Si para leer los datos de consumo, lo que te recomiendo es que te bajes el fichero del capítulo 2, no del capítulo 1, porque el del capítulo 2 es más compatible, lleva dos o tres compatibilidades más. Y luego que revises que no estés cargando un, unos datos que tengan horas 25 y cosas de esas, ¿vale? Que en los cambios de hora en octubre y en marzo, me parece que es el otro cambio de hora que hay, eh, algunas compañías meten la hora 25 y eso ha dado problemas para funcionar con el, con el cargador. Ya con el cargador con el Excel. Madre mía, TDSQS2. joder, Jesús, qué difícil de leer. El cargador del coche es un Wallbox Pulsar Plus. Entiendo que eres el que estaba intentando apagarlo con un contactor. Si no es, si tu cargador efectivamente no se lo pues sí. Lo mejor es poner un contactor domótico y a correr. Jordi, hola Luis, enhorabuena por el canal, gracias Jordi, hombre. Podrías hacer un vídeo de eventos en Home Assistant. Tengo un Shelly i3 y lo quiero utilizar con eventos de doble, tri de doble y triple clic, pero no me funciona. Lo he estado viendo alguna vez y me estuvo dando guerra y me aburrí de intentarlo y dije que lo den. Y no he seguido intentándolo. Porque creo que hay que hacerlo con la. No iré. Con la. Con la integración de hacks, que es la que lo soporta. Pero lo estoy intentando, me dio problemas y la verdad es que no he tenido tiempo de seguir mirándolo. José Montero. Hola, Luis. Algo parecido a mi OpenEpsi y mi Fronius. Gracias a ti, vivo un mes cargando el Tesla gratis con los extendes todo el día. ¿Verdad, José? ¿Estás contento? ¿Verdad? Va bien. Me alegro. Me alegro, José. Un saludo hasta a Estados Unidos. Me alegro. Me alegro que esté funcionando, que esté funcionando bien. David CG dice... Con Home Assistant puedo priorizar sin problemas varios FreeDS por MQTT indicando que das a cada uno. No. Eh, a ver... Insisto, olvidaros de home Assistant para gestionar eh, excedentes. Es que es home Assistant es para lo que es, o sea meteros con no de red. Que sé que os va a parecer un poco más difícil y vais a tener una curva de aprendizaje un poquito más eh, dolorosa al principio, pero es que no home Assistant no es para gestión de excedentes. Os equivocáis si andáis por ahí. O, o yo no lo haría. Que lo conseguís. Pues vale, pero vais a tener una programación que eso va a ser más inmanejable que inmanejable. Pero yo no lo haría, ¿eh? Pero de cada uno. Buenas noches, una pregunta. En una vivienda que voy a hacer una reforma integral con instalaciones de agua, luz y gas, ¿qué tengo que tener en cuenta para dejarla habilitada para poner placas? Pues hombre, si es, entiendo, entiendo que es una vivienda individual, con lo cual entiendo que es tu techo. Pues hombre, lo que tienes que hacer ya... Bueno, primero, yo, yo si vais a hacer una reforma integral a la bestia, es decir, de verdad que te vas a gastar dinero y ya vas a hacer cosas importantes, me plantaría si merece la pena ya cargarte el gas y dejarlo todo con luz. Es decir, mm, echaría números, porque igual te puedes llevar una sorpresa, e igual dedicarte al gas no tiene sentido. Y en el caso de que no sea no te animes a eso, simplemente quieras dejarla habilitada para poner placas, lo que tienes que hacer es pensar dónde va a ir el inversor, que lo lógico es que vaya pegado al cuadro general de la casa, que por lógica si es una casa individual, bueno, depende de donde sea, pero búscale un sitio, porque tienes que buscarle un sitio para, para ahí, pero lo lógico es que mientras más cerca esté del... Cuadro eléctrico mejor, pero claro, depende de tu casa donde esté el cuadro eléctrico. Si está en el garaje, pues perfecto, se pone pegado, no hay ningún problema. Pero claro, si lo tienes, por ejemplo, en la planta cero o en la planta de la entrada, pues igual el inversor ahí no pinta un carajo. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues piensa que las placas tienen que ir conectadas al inversor y del inversor tiene que ir conectado al cuadro eléctrico general. Con lo cual tienes que dejar una conducción de el techo hasta donde va a ir el inversor y tienes que dejar otra conducción desde donde va a ir el inversor. Hasta el cuadro general de la casa. Y además, en, en donde esté el inversor, tienes que tener otro cuadro eléctrico chiquitito, ¿vale? En donde tienes que poner las protecciones de DC y de AC. ¿Vale? Entonces, eh, deja ya el cuadro eléctrico hecho, porque si no, ¿qué te va a ocurrir? Si no lo dejas ya hecho, que cuando te venga la compañía y que te va a instalar las placas, te va a poner un cuadro externo, ¿vale? De estos que van por encima, que van, que van sobre pared, que a mí me parecen muy feos. Entonces, si ya lo dejas un cuadro metido, yo de hecho, mi. Cuando yo hice la instalación de las placas, como el cuadro que tenía eléctrico, ya lo tenía petadísimo, estaba. era muy pequeño. Y lo tenía con todo con magnetos eh, de estos chiquititos doblados, porque es que si no, no me entraba nada. Y ya tenía que hacer la instalación de de Solar y tal, y dije, digo, mira cambio tanto el cuadro general de la casa, puse un cuadro del doble de tamaño que el que tenía, o sea, del doble, que ya estamos hablando de una cantidad suficiente, y además lo que hice es poner a la izquierda otro cuadro específico para, para el tema del DC, o sea, para, para el tema de, de los inversores, y, y también empotrado también, con lo cual yo mis dos cuadros de casa de eléctrico están los dos empotrados, no tengo ningún cuadro externo de estos para afuera, para dejarlo mejor hecho, vamos, que a mí me, me parece mejor. Kiko, tengo que pensado instalar un Fronius Gen24 trifásico, 10 kilovatios. Madre mía, ya está bien. Con baterías BYD de alto voltaje y con placas Hyundai de 4,70. No conozco esas placas. ¿Qué tal son de tamaño? Por curiosidad. Tengo aerotermia y consumos medios de unos 50 kilovatios al día. Joder, ya está bien. ¿eh? La instalación sería de 10 kilovatios pico por la. Y se ha cortado. Pero ya está bien, ¿eh? es un, una buena instalación. Dani, Rubén Herrero, tengo un Aeon Z-Stick Gen 5. Cualquier duda que te pueda resolver, dímelo. Genial, gracias Dani. Bim, bim, bim. Dice Luis, qué alegría verte, no me pierdo un solo directo. Mil gracias de verdad. En cuanto al negocio de comprar a 0,036 y venderlo a 0,05, mi duda es si la caña que le metes, hombre, de, de, como todo en la vida, depende de, depende de la batería que tengas. Y es que tienes para hacer eso tienes que tener una batería muy grande. Re, me refiero a una batería muy grande respecto de tu consumo. O sea, tu consumo... Tu batería tiene que ser muy grande para que soporte hacer eso. Pero bueno, al fin y al cabo, aunque no consigas un cero, vale, aunque no consigas pagar cero por la energía, pero mientras más ahorres, pues algo ahorras, vale. O sea, es decir, que el, 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 la idea es pensarlo de la siguiente manera: es en vez de cargar la batería por la noche, lo suficiente para pasar el día siguiente sin comprar energía. Lo que voy a hacer es cargar la batería por la noche a tope, no a tope porque no la quiero cargar a tope porque para que es para aumentar los ciclos, solo hasta el 90%, pero digamos que el 90% va a ser el a tope, ¿vale? Cargar a tope la batería para que los kilovatios solares que se produzcan, la mayoría de los kilovatios solares que se produzcan se exporten, porque cuando vaya a producirse la batería va a estar tan llena porque como la he dejado a tope por la noche, es muy probable que enseguida ya esté llena y se exporten kilovatios y como los kilovatios exportados son a 05 en vez de a 03 los que compro, pues va a ser interesante, ¿vale? Es interesante. Yo lo veo interesante, ¿vale? Dice, mi duda es la caña que le metes a la batería compensaría. ¿No sería mejor vender los excedentes y tirar la batería muy poco solo de noche? Eh, a ver, lo de la batería, hubo una persona que, que me hizo una, un cálculo de la batería que me pareció muy interesante y vino a hacerme un cálculo que dijo, a ver, la batería se supone que dura tantos ciclos, ¿vale? Eh, si la ciclas entre tal régimen y tal régimen, se multiplican los ciclos por no sé cuánto, ¿vale? Eh, si sabes que dura tantos ciclos y sabes que tienes tanta capacidad, lo que estás haciendo es cada vez que ciclas un kilovatio te va a costar x euros, ¿vale? Si consigues un precio bueno de batería, el precio que salía del ciclado de la batería, en mi caso yo creo que lo había, es que no, no me acuerdo, pero creo que el caso que había calculado yo, no sé si eran como 0,01 céntimos, o sea es que era muy poco lo que costaba ciclar la batería. Porque al final tú dices la batería tiene tantos ciclos, luego si tiene tantos ciclos y si tiene tanta capacidad es capaz de mover tantos kilovatios hora, vale. Pues entonces cada, cada kilovatio que mueva lo tengo que agregar al coste que me cuesta el kilovatio, porque supuestamente la batería cuesta por poner un número cualquiera mil euros y eh, eh, si la batería me cuesta mil euros y si es capaz de mover mil kilovatios significa que cada kilovatio que mueva le añado un euro de precio a ese kilovatio, eso es la cuenta fácil y tonta hacerla, que me, me pareció una manera brillantísima de entender el negocio de la batería, es que lo hizo un tipo, no me acuerdo el nombre, perdonad que no me acuerdo el nombre, igual está por aquí y, y no me estoy acordando de su nombre, pero me pareció un enfoque brillante a la hora de entender la, la rentabilidad de una batería es decir, tu batería que tiene un coste tu batería es capaz de hacer tantos ciclos tu batería por cada ciclo tiene esta capacidad, luego va a ser capaz de mover tantos kilovatios, lo divido por el precio de la batería y me sale a un, a un coste euro por kilovatio y ya está. O sea, es, me parece una buena manera de verlo. Solo tiene un hándicap en el que es discutible. Es que el tema de los ciclos es un poco relativo. No está tan, tan claro que sea tan como dicen las especificaciones porque en función de con qué regímenes la trates... Con qué velocidades de carga y descarga, cuánto las subas a tope, cuánto las subas al mínimo, varía mucho los ciclos. Entonces, ese es el único problema. Pero bueno, para un coste mínimo, o sea, un coste eh, máximo está bien, ¿por qué? Porque si el fabricante dice mil ciclos, pues suponemos que es en las peores condiciones. Entonces, en las peores condiciones me va a costar esto. Entonces, en ese sentido, sí, sí, sí es una buena idea. Rafael Bello. <coughs> La tarifa de vehículo eléctrico da para mucho. Con una termia potente y un acumulador de inercia grande, calefacción y haces en los meses de invierno saldrían casi gratis. Sí, sí, claro, es que es verdad. Y si la casa tiene fan se el hace en verano. Es que es un poco la, la idea. Es que la tarifa del vehículo eléctrico, la veo muy interesante. La única pega que tiene es que los capullos han sido muy listos y solo la han puesto por seis horas. Ese es el único problema. Tendrían que haber puesto por ocho, tendrían que haber puesto lo que es la tarifa valle completa de. la tarifa completa valle de. de, de de normal y corriente, ¿vale? Es lo que tendrían que haber hecho desde mi punto de vista. Pero claro, también se quieren asegurar que de alguna manera, pues no, no te sobres. Pero no hay mucho problema, porque lo que haces es subes la potencia de, de la casa. Yo lo he hecho la he subida, yo tenía antes 4 kilovatios y ahora tengo 7, 7 y pico, más de que he contratado. Con lo cual, ahora por las noches, vamos, <laughs> consumo los 7 kilovatios como un loco. Este mensaje es repetido. Mario Delgado dice: las críticas solo por si se va la luz, en caso de que se fuera la luz y tuviera conectado un coche o la aerotermia haría una automatización para que lo pare o reduzca, siempre conectado on grid, Sí, yo es como lo tengo o sea, yo lo que tengo es con un contacto un interruptor de tres posiciones y yo siempre estoy en on grid y si se fuera la luz que es que insisto, en mi caso aquí en mi casa, es que creo que solo se ha ido una vez en los 7-8 años que llevo viviendo aquí creo, si mal no recuerdo, o sea es que no recuerdo que se haya ido más de una vez la luz y no, sé, no tengo muy claro si se fue una vez la luz o no. Ya no lo recuerdo. Creo que sí, porque tuvieron que hacer no sé qué rollo y creo que se fue una vez la luz. No, es decir, aquí no es no, para nada... Es muy estable la, 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 la compañía eléctrica, con lo cual tenerlo conectado siempre en... Aparte, en mi casa, para mí lo único crítico, 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 crítico son mis servidores. ¿vale? Esos no quiero que se apaguen en ningún momento. Es decir, esos sí que los quiero online. Entonces, tienen su SAI aparte. Con lo cual, aunque se vaya la luz, mis servidores durante un rato siguen funcionando, que es un rato suficiente para que yo baje abajo a la, a la, al cuadro, alterne entre, entre críticas y arranque y a correr. O sea que no, no, no. Yo como lo tengo para mi caso de uso me parece correcto. Geme, y dice tengo un termostato Nest y me gustaría independizar las plantas de mi casa había pensado en una electroválvula con Selly e integrar el asista no sé si mejores soluciones económicas si tienes radiadores eh, es que Nest yo creo que no tenía válvulas no es que no, lo, no ahora mismo no lo recuerdo no sé si Nest tenía válvulas si no tiene válvulas, pues te recomiendo que cambies de. te recomiendo que cambies de, de sistema de calefacción y pongas uno que te llame válvulas. Al final con las válvulas es como, como bajas muchísimo el consumo de la calefacción. Yo cuando puse de adulto noté un montonazo porque al final es que zonificas la casa. Y no te tienes que andar preocupando que, a ver, que muchas, o sea, sobre todo si vives en una casa que tiene más habitaciones de las que necesitas. Porque yo en mi caso, por ejemplo, es que somos dos, no todavía no tenemos familia, entonces al tener familia somos solo dos, y la casa es grande, entonces es que hay mogollón de habitaciones que no se utilizan, y, y mogollón de habitaciones que solo utilizas en ciertas horas del día, por ejemplo la cocina. La cocina solo la utilizo en invierno, por las mañanas para, para desayunar, al mediodía para comer, y pues bueno, en todo el año me refiero, siempre es siempre es mañana mediodía y noche el resto del día no lo utilizo ¿Qué vas a estar cada vez que llegas a la cocina abriendo la válvula y cerrándola no al fin y al cabo como más o menos tengo horarios fijos lo que hago es tengo programada de calefacción para que cuando me levante ya esté la, la cocina caliente con lo cual estoy a gusto y está solo la cocina caliente la, la habitación de trabajo, esa no se enciende todavía vale y se calienta para el mediodía y se calienta para la noche entonces tú vas calentando las habitaciones en función de tus necesidades. Y eso, si tienes radiadores, tiene que ser con, con válvulas, no hay otro rollo. Jordi dice: no, el cable sale del contador, pero el contador es, eh, es el mismo, entiendo, que el de la casa. O sea que la acometida es única, ¿no? No son dos acometidas diferentes. Si la acometida es única, eh, intenta probar un PLC. Intenta ponerlo que no esté debajo de diferenciales. No es que tengas que te ponerlo debajo de diferenciales porque si no es un peligro. Intenta. Intenta. Mmm, intenta. Sí. Intenta poner un PLC y a ver si hay suerte y llega. Que no sé yo. Es que no me acuerdo si los peleces pasan los diferenciales. Creo que no. Pero bueno, pruébalo. Total, no vale mucho. Muchas gracias. Arriba esos likes. Arriba esos likes. Jackie CR dice: Hola Luis, lo de cargar por la. ¿eh? Se me ha movido todo. Espera. Dice ahora Luis, lo de cargar por la noche no creo que salga a cuenta nunca, excepto para cubrir las puntas. Si se prevé nubes, sigue. Dice, si una batería asequible como Pylon Tech de 2.4 sale 830 euros y su vida y son 6.000 ciclos, el cada ciclo amortiza 0,14 euros, es decir, 0,06 euros el kilovatio. Eh, ya, lo que pasa que es que la idea no es comprar. Es que yo esto ya siempre lo he dicho, la idea no es comprar baterías de casa, ¿vale? O sea, baterías, eh, ¿cómo la llamaban la gente de Second Life Battery? On, on Site eh, o bueno, las baterías compradas de, de fabricantes. Yo no lo veo interesante. Porque el kilovatio, el euro kilovatio sale muy caro. Esto a mí me parece que sale interesante para hacerlo con baterías que salgan más baratas. Para con baterías do-it yourself. ¿Vale? Para eso sí sale más interesante. Y aparte lo de los ciclos, insisto, los ciclos es en función de luz Si tú la haces, eh, o sea, si tú pones solo una batería de 2,4 kilovatios y la cargas a 2 kilovatios y la descargas a 2 kilovatios. Y la descargas al 100%, pues te va a durar muy pocos ciclos. Si la tratas mejor, te va a durar más ciclos. Entonces, por eso te digo que depende del coste que, es que te haya tenido la batería y depende cuántos ciclos le puedas sacar, puede ser interesante. Estábamos aquí en este mensaje, ¿eh? que se me había perdido. La Kiko dice: la instalación sería de 10 kilovatios pico por la subvención Net Generation. 600 euros vatios pico la generación y 460 vatios pico el almacenamiento. No, es bueno, es 460 euros al vatio hora, no al vatio hora pico, al vatio hora. O sea, las baterías, las subvenciones por vatio hora y, el, y en las placas es por vatio pico, sí. Pero la subvención, ampliaría las placas y si los números salen, almacenamiento. A eh, ver, que se me ha movido, joder, estoy. De mierda de! Se mueve mogollón y cuesta cantidad a veces seguir los mensajes uno a uno. Perdonarme, eh, disculparme. Almacienta, he descartado la instalación de Joan porque tendría que poner tres Victron al tener trifásica. ¿Qué opinas? Eh, si vas a empezar de cero y tienes trifásica, eh, bueno, me imagino que tiene que haber Victron trifásicos, esa es la primera, con lo cual por ahí lo puedes solucionar. Pero si quieres poner baterías y tal, tírate ya, por ejemplo, a un Huawei que hay... Ya te digo, en la máquina de este tipo que estamos mirando para esta gente, para un amiguete... Es un. Es un Huawei de 8 kilovatios trifásico. Y soporta batería. Y es. Y es. Eh, lo diré. Pasivo. Refrigeración pasiva. Con lo cual, ni ruido ni leches. O sea, a mí me, me, me ha gustado, ¿eh? A ver si lo terminé instalando este, hombre, que me imagino que sí. Y ya solo unas fotillos y ya. Igual, además, igual hago un vídeo de esa instalación, Porque es una instalación en una casa muy chula y tal. Y puede quedar bonito el vídeo. Arturo Muñoz, ¿te recomiendas algún útil inversor aparte del ingetín de 6 kilovatios con cargas críticas y de calidad-precio? Porque el Fronius G24 es muy caro y sin variedad en el uso de baterías. Pues es que depende, volvemos a lo de siempre. ¿Cuáles son tus requisitos? ¿Quieres alto voltaje? ¿Quieres bajo voltaje? ¿Quieres precio? Es que depende de lo que quieras. Si quieres precio, los, Hay los otros que vende la gente con la batería, que son los típicos. Uh, que son los de la. Que son todos como los MPPT solar de esos. Que que no me acuerdo cómo se llama la máquina. La marca. Esos están súper bien de precio. O sea que, que. No, no, no me acuerdo cómo se llama la. Espérate, voy a mirar por no quedar mal. Un momento que termino la marca. Esos están muy bien de precio. Se llama. Inmersores. Master Power los Master Power, que están súper bien de precio. Lo que pasa es que esos, por ejemplo, son, son activos, tienen ventilador, hacen ruido. Es que depende, es que al final, si queréis una recomendación, lo que tenéis que decir son vuestros requisitos, porque si no, es complicado. Lucoba dice, el precio 0,3, ¿cuánto tiempo te lo mantienen sin hacer revisión de precios en el contrato? No me lo he mirado, la verdad. Si te digo la verdad, no lo he mirado. No lo he mirado cuánto tiempo es, en cuánto tiempo es el 03 3 pero hombre, entiendo yo que mínimo un año. Porque si no estamos apañados. David CG dice: ¿Qué punto eso de intumescente? Ni conocía la palabra ni las cualidades. Pinturas hinchables. Proteger en caso de incendio y prolongar el tiempo disponible para la vida de personas. Oh, qué bueno. Pues me lo voy a mirar, eh. Vamos, me lo había apuntado antes, pero me lo voy a mirar para, para aprender a ver de qué va eso, que una buena pinta. Mario Delgado Serrano dice: Sanier Duval es lo mismo que Bailant. En Home Assistant hay algún módulo. También hay controlador KNX X de la marca ISE. Van bastante cerradas, pero hay cositas. Es que es la putada. Perdón por la palabra, pero es que es así. Es un poco. Es un poco el, el problema. Daniel, Luis, por favor, acuérdate de subir la info de la versión 9 de red que no se cuelga en la comunidad. Sí, se me ha olvidado. De hecho, mándame otra vez otro email. No me va a ser que por lo que sea haya dejado tu email visto y cuando se queda un email visto ya luego no lo vuelvo a. Es la doce y pico, ¿eh? De hecho. Eh, bueno, mándame el que lo pondré. Pero vamos, es, es la última de las 12. La última de las 12 de la versión 12 es la que hay que, que, hay que instalar. Mario dice: Para usar OpenEPS en comunidades hay que poner protecciones delante y una de ellas sería un IGA de Toscano que puedes agregarle un activador RFID o lo que quieras, contacto remoto. Pues mira, lo desconocía. Pero vamos, si consigues darle datos. Lo bloqueas y ya da igual que lo enchufen, no hay ningún problema. Pero Pérez, eso del negocio de la luz por la noche, ¿has tenido en cuenta la pérdida de energía de conversión de CC a CA y viceversa? Claro, Pedro, hemos dicho que el kilovatio te lo venden a 3 céntimos. Y hemos dicho que a ti el kilovatio te sale a 3,60 porque hemos puesto una pérdida del 20% en la conversión CA, o sea de, de, de CA a CC y de CC a CA. Que en el caso del de ingeniero con alto voltaje es menor, ya te lo voy diciendo. No, es, no llega a un 20, es menor. Seguro, seguro porque parte de las cosas no tengo hecho el estudio del todo, pero parte de los estudios que he hecho ya no es el 20. Pero bueno, poniendo el 20, estás hablando que en vez de comprar a 3, compras a 360. Para hacerlo más sencillo, ¿vale? Saludos, pues saludos, Pedro. Eh, Blender, 1106, bim, bim, bim. Necesitas una batería de como mínimo el 36% de los amperios hora. Son útiles. Potencia... Consumo igual a potencia de batería por 1.36. Aprendí de Blender 1.64. TQ Sedor, muchas gracias, tío, por el apoyo. Gracias. Así la verdad que conseguimos que esto merezca la pena. Se te agradece, tío. Hola, dice: Con baterías Huawei, como configuración de mi instalación, para qué día pueda cargar el coche con excedentes y la noche para de la red para usar la batería. Thank you. Bueno, no está muy relatado allí, pero me, creo que sé por dónde vas. Creo que lo que quieres es ser capaz de configurar el, el Huawei para que cargue y descargue cuando te salgan los pies. A ver si me dejan, que me han dicho que me van a dejar, o sea que si me han dicho que me van a dejar, supongo que no tardarán en exceso porque además me han dicho que las materias las tienen. Me van a volver a dejar el Injetim para poder otra vez volver a trastear con él, con, digo el Injetim, el, el Huawei, perdona. Y eh, trastaremos y será el que más. Pruebas haré con él para hacer de conejillo de indias para la escritura de Modbus y cómo hacer para configurar eso. O sea que no te preocupes, que seguramente de ese en concreto, particularmente, es muy probable que haya vídeo de cómo hacer eso. ¿vale? En el Injetim ya el medio lo tengo controlado, medio lo tengo controlado, porque Injetim es que no son una marca muy. que deja hacer muchas cosas por. o me refiero a cosas interesantes por Modbus. Deja hacer cosas, pero no deja hacer demasiado. Ley G educatista, no pasan los diferenciales de los PLCs, ya, me lo imaginaba. Me lo imaginaba que no lo, que no lo pasaba. Que utilice fibra óptica plástica, ya. Lo que pasa que con la fibra óptica plástica tienes que tirarla desde tu casa hasta el contador y desde el contador hasta el otro lado. Que no te va a quedar otra, que es que vas a tener que ser esa. Pero eras tú, para hacer eso, pff, como la casa sea antigua o como tal, o sea, movida. Ramón, Ingetil, pues lol. Eh, GMI, me refiero a una electroválvula que corte el circuito entero de calefacción de una planta, no de un radiador, y controlas con homeassistant. Tadu se me va de presupuesto. Oh, ya, sí, pero es que sabes cuál es el problema, que no sé, no tengo tan claro que puedas poner una válvula que corte la, cal la calefacción de una válvula. No sé, depende de cómo tengas hecha la calefacción. En teoría eh... No lo sé, no lo sé. No lo sé porque no tengo muy claro cómo se conectan las calefacciones hidráulicamente hablando, ¿vale? Estamos hablando. Entonces no lo tengo muy claro cómo iría, no lo sé, no te lo sé decir. Y aparte, las válvulas exactamente te va a costar tu dinerito. A ver, que sí, que TADU es caro, pero también, ta, también lo que puedes hacer con TADU es eh, solo poner las válvulas de los sitios que quieras controlar. De modo que lo que haces es las otras... Van con la calefacción en general y las que quieras individualizar, pues son las que individualizas. O sea, no, no te creas que no está mal. Dice, la marca que mejor funciona en, en industrial es SMA, pero son caros. No he tenido el gusto de manejar nunca ninguno. Sí he tenido el gusto de leerme las especificaciones. Y todo el control de, de Modbus para, para un tema de un proyecto que al final no salió, por cierto, que de hecho al final el hombre desapareció. Y sí que no tienen mala pinta, pero es que insisto: cada solución, Ramón, tiene su mejor solución. O sea, cada, cada caso de uso tiene su mejor solución. No hay cosas mejores y cosas peores, hay mejor solución o peor solución. José Rubio dice: Gracias, he revisado el archivo CVS de consumo y he corregido datos, pero mantengo error 305. No es nombre de archivo válido, de puro y pego. Eh, lo que te está pasando es que no estás dejando el fichero Access en la misma, en la misma carpeta, majo. Eso es lo que te está diciendo: es que no estás dejando el archivo en la misma carpeta. En la carpeta en la que tiene que estar el Excel, tiene que estar también el fichero domoticasolar.mdb. Si no lo has copiado, no te va a funcionar. Mario Delgado, muchas gracias por todo, Luis. Muchas gracias a ti, hombre. David C.G. dice, los inversores de Second Life Battery son Voltronic, chinos, no, son Master Power, pero sí son como los Voltronic. Lo que pasa es que en teoría son los Master Power que son un poquito mejores, en teoría, que te dicen que de calidad son mejores. Es la marca que, ma efectivamente, justo lo que te estaba diciendo. <laughs> TEQSDO dice, el problema es cargar el coche de noche sin tirar de la batería que tengo instalada. Usar la red, no la batería. El cargador Wallbox Pulsar Plus. Sí, efectivamente, por eso tienes que manejar desde. desde lo diré. Desde no de red, tenemos que manejar el, el cargador, el cargador, el, el inversor para que no cargue. Yo, por ejemplo, ahora en. Yo to a ver, todavía es que no he tenido mucho tiempo para, para invertir, para configurarlo. Entonces, yo ahora como hago eso, como lo tengo configurado para solucionar ese pequeño problema, es que le digo, le puedes decir en la configuración propia del ingentín, le puedes decir las horas de carga, las horas entre las que quieres que cargue la batería hasta un cierto punto el inversor. Entonces, como casi siempre en esas horas la batería llega a menos carga de lo que le tengo indicado que cargue, lo que le digo es de 1 a 7, que es en el periodo en el que la energía eh, es cuando cargo el coche, y es el periodo, el periodo en el que la energía es más, más barata, cuando, cuando me, me viene bien cargar el coche. Lo que hago es decirle que entre esa hora y esa hora cargue la batería hasta ese punto. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es si llega la batería con menos eh, shock que el que, que tiene que llegar a cargar. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el cargador deja de carga... o sea, deja de, de dejar la, la línea a cero, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y lo que ocurre es que si se pone a cargar el coche, pues no hay problema ninguno, porque el cargador no va, o sea, el, el no va a intentar poner la batería para que no se, comp para que no se compre de la, de la distribuidora, ¿vale? Eh, y hasta las 7 de la mañana. Si se tiene que cargar la batería, se va a cargar, porque la batería se va a cargar hasta el tanto por ciento que sea. Y aunque llegue a ese nivel de carga, hasta las 7 de la mañana, no para, o sea, no se pone a suplementar la energía. Es decir, se queda esperando hasta las 7 de la mañana. Entonces, lo que hago es, lo tengo configurado así, y tengo puesto el coche que se carga a la una y punto. Y así no falla. Pero esa configuración en el Injetin tiene un problema, que es que no está, Yo digo yo que el Injetin es que tiene sus, tienes a veces sus cosas que es que no está muy bien hecho hacer ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de que eh, la batería llegue con más carga de la que le tienes indicado que cargue hasta esa carga, sigue descargando. ¿Vale? Y sigue descargando. Es decir, que como pongas el coche a cargar, va a cargar con la batería, cosa que es una absurdez. ¿vale?, Bueno, es una absurdez, porque no me refiero, no tiene sentido hacerlo así. ¿Vale? Haber cargado la batería, bueno, o sea, aunque sea verano y entonces cargar la batería la estás cargando siempre, solo, única y exclusivamente con producción solar, que en ese caso sí tiene sentido, ¿vale? Entonces, eh, eh, eso es como yo lo hago con el. Con el Ingetin. Con el. Con el. Perdonad que no se estoy poniendo el mensaje. Con el. Eh, Huawei pues hay que mirarlo pero espero que cuando me pasen en la batería y me pasen el, ca el cargador pues os lo, os lo enseñaré cómo hacerlo vale además es que va a ser o sea, va a ser un vídeo ya no sólo porque de hacer un vídeo del huawei sino que va a ser un vídeo de cómo configurar eh, o sea cómo escribir en modbus vale que es aprovechar un poco el pisurga que pasa por valladolid eh, Blender dice Geme y dice por eso es un invento con el cierre de mano del radiador con servos Pff, sí lo que pasa que es un poco es un poco movida yo lo veo mucha movida pero bueno Mario Delgado Serrano dice para cortar sobre una planta deberías tener una bomba de circulación por planta actuando sobre esa bomba detienes toda la planta también también es otra manera de hacerlo con una bomba de circulación es otra manera sí Pablo Montañez, el compañero que decía que no se podía poner la instalación de Joan por poner tres Victron, no es necesario. Un Victron monofásico en una instalación trifásica compensa las tres fases a cero. ¿Eh? ¿Cómo que un Victron monofásico en una instalación trifásica SS compensa las tres fases? Te refieres a tres Victron monofásicos en una instalación trifásica. Estamos hablando de eso. No que un Victron monofásico sea capaz de funcionar sobre las tres fases, Pablo. Si te estoy entendiendo eso. No es lo que entiendo yo. ¿Vale? O sea, entendemos que lo que estás hablando es de montar tres Victron monofásicos en una instalación trifásica. Entiendo que te refieres a eso. ¿Vale? José Rubio Aramayo, Luis, está todo en la misma carpeta, pero no reconozco la CES. No entiendo por qué. Pues tampoco lo entiendo yo, José Rubio. Siento no poder ayudarte más, pero debería de debería reconocértelo. Si no lo reconoces, que algo raro estás haciendo o algo raro tiene tu ordenador. O tienes una versión de Office que no es la correcta, que no es suficientemente moderna, o vaya usted a saber. Muchas veces, a ver, tenéis que entender que, y más porque, hombre, con la Raspberry partimos del mismo hardware. Es fácil, bueno, fácil, de fácil no tiene nada, pero que es posible o es relativamente eh, accesible el, el ser capaz de solucionarnos el problema porque partimos de un hardware conocido, pero ya en los Office que cada uno tiene su versión de Office. Ha habido gente que me ha dicho, es que tengo el, en el de Mac y no me funciona, es como que... Es que ¿Qué queréis? O sea, es que mmm, lo siento mucho, pero ya hay cosas que es que es complicadísimo resolverlas y sin verlo mmm, es que es imposible. Martín, Miguel Martín, dice, ¿qué inversor recomiendas para una instalación solar con batería <coughs> Do-Yourself de celdas 18650, 48 voltios, ingete, SAG o los carísimos fronisma My algún otro? Pues yo te diría un SAG. Ingetim yo con 48 voltios no me iría. Sinceramente. Porque no vas a tener los 6 kilovatios. Entonces no se me hace interesante. En ese caso, el Ingetim Y el SAG sí creo, que, sí creo que con 48 voltios sí que daba la potencia esa. Con lo cual, me iría eso. ¿Y ¿Fronius y Victron? ¿Fronius y Victron si quieres una solución que realmente. O sea, Victron tiene una ventaja. No sé, no sé si el SAG lo soportaba. Ya no me acuerdo. Pero el Victron sí tiene la ventaja que es capaz de mezclar la corriente de salida con la corriente de entrada. Me refiero de la calle, con lo cual es capaz de si lo tienes puesto con con la calle puesta, aunque se vaya a la luz, te va a seguir dando corriente y es capaz de si hay luz aumentar la potencia de la potencia de salida a lo que da él más lo que da la luz. Entonces, eso me parece que está muy chulo, ¿vale? Kiko Venga, última preguntita, que ya va siendo hora. Dice, ¿qué termostatos podría poner para controlar suelo radiante y fan coils en un solo aparato por cada habitación y que me permita controlarlo por la app? Los termostatos habituales solo abren y cierran un solo circuito. Ah, ya, ya sé lo que dices, ya sé lo que dices. Pues claro, el problema es que si tienes mezcla de diferentes sistemas de calefacción pues tienes un problema esto ya tendrías que hacerlo directamente metiendo individualmente las, las eh, los, los sistemas de control sean válvulas o lo que sea meterlos directamente en la domótica sean en el home assistant sea en lo de red lo que te mole vale y luego para gestionarlos conjuntamente tendrías que crearte reglas dentro más o sea, hacerlo manualmente crearte reglas manualmente dentro de dentro de dentro del, del, de la domótica, dentro de tu homasista no de lo que te mole, o sea que es un poco la, la idea, pero es, es un poco fastidioso. Tiene, ahí te va a tocar currártelo. José Rueda Mayo dice ya te entiendo, muchas gracias de todas formas, seguir intentándole un saludo, nada, lo siento ¿eh, José. Además tira por ahí, tira también por los nombres, a ver si es el que el nombre del que el nombre del, del fichero de consumos no lo has llamado consumo si lo has llamado de otra manera. JLA dice: Llego tarde, habrá que repasarlo mañana. Pues sí, mañana te lo repasas fácilmente. Dice Tesudor, ¿has visto el nuevo cargador direccional de Wallbox? Usándolo el coche se, converte, se convierte en la batería de la casa. Lo malo, 4.000 pavos. Pero algo había leído. Pero mi pregunta es: ¿eso qué es? Es un cargador de C, es un cargador AC. Y, y luego, eh, si mal no creo, si es el que yo creo que estuve viendo en su momento, solo era para. Ay... Para vehículos con V2. V2G, me parece que se llama el protocolo, ¿no? Creo recordar. Para protocolos con V2G. Y creo además que solo lo tenían para conectores. El coño, el que lleva el. El. el Nissan, ¿cómo se llama? Eh, SAE J no sé qué. No son para conectores tipo 2, que son los, los Meneques, los que utilizamos casi todo o que tienen casi todos los coches por aquí. Con lo cual realmente no le veo mucho, mucho interés a eso. ¿eh? No le veo mucho interés. Pero bueno. Bueno chicos, pues hoy acabamos justo, vamos, perfecto, la última pregunta entre las, a las 12 menos 10, así que genial. Así que nada chicos, nos vemos este fin de semana en los vídeos de sábado y domingo. Bueno, como siempre también iremos metiendo algún vídeo, algún short de esos chorrillas que me gusta hacer últimamente. Igual el jueves hago otro. Y nos vemos el sábado y el domingo como siempre en los vídeos del canal. Y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las nueve y media en los directos, donde tenemos, como siempre, las preguntas. Así que que descanséis y nos vemos la semana que viene. Un saludo, hasta luego.